Buena gente, feliz cafelito de Mongolia y feliz 8M a todos y a todas y a todes. Pero vaya todo súper bien en este día de festividad del Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque creo que empezó como el Día de la Mujer Trabajadora y se ha tenido a Día Internacional de la Mujer, ¿no? Vámonos con el 8 de marzo de 2022, ¡vamos allá! Buenos días, pero vaya todo súper bien, vamos a darle con energía a este 8M. ¿Eh? Que pocas veces tenemos la oportunidad de que un 8M nos coja con un café de Mongolia. De hecho, el año pasado creo que no nos cogió. Creo que no nos cogió. Hoy traigo un huevo de noticias. De hecho, traigo muchísimas porque, desgraciadamente, me hubiera gustado hacer un programa un poco más enfocado al Día Internacional de la Mujer. Porque no sé si ahora ya no es Día de la Mujer Trabajadora, sino que es Día Internacional de la Mujer o no. Depende de si la verdad es que no lo sé, ¿vale? Sé que es Día Internacional de la Mujer, pero no sé también de la trabajadora. Bla, bla, bla. Ok, bueno, pero me entendéis, ¿no? Me hubiera gustado traer noticias relacionadas con eso, ¿no? Y cositas y tal. Pero entre que todavía tenemos efectos de la pandemia, ¿vale? Y que es una putada. Que tenemos todo el ciruelo de Putin invadiendo Ucrania encima. Y que, claro, muchas cosas que decir de eso, ¿vale? Cada día hay muchas cosas que decir de eso, porque cada día... cada hora, de hecho suceden cosas. Ayer me pasó que terminé el café de Mongolia, café del lunes, ¿no? Estamos a martes, ¿no? Terminé el café del lunes, me puse a hacer el resumen este que hago para redes sociales, para Instagram y para Twitter, y cuando lo voy a subir a Twitter, veo que en Twitter ya están poniendo novedades respecto a las noticias que yo he dado. Digo, hostia, claro, ha pasado lo mismo media hora y ya ha pasado algo y hay cambios, hay cosas. Digo, voy a poner para mañana. Pero es que esto va al minuto. Entonces, también eso, otra cosita más. Encima, en España, efectos colaterales. Efectos colaterales, ¿vale? Que son unos efectos muy, muy extraños que algún día os enteraré de qué va eso. Efectos colaterales, ¿no? Tenemos que hoy batimos récord de la luz totalmente. Entonces, también os traigo las cosas relacionadas con eso porque hoy vais a flipar. Hoy todo a pedales, ¿vale? Hoy no uséis nada de luz. Si estáis enchufados a la red eléctrica, al menos en Europa, no usáis nada de luz, ¿vale? Esto es muy complicado. Y encima os traigo, bueno, os traigo ya lo que sería quizás el remate de las noticias catastrofistas. Y es que parece ser que hay una nueva catástrofe, ¿no? Esto, ¿os acordáis lo de Jumanji? De que, oye, tío, parad ya la partita de Jumanji porque ya está bien. Lo llevamos así ya 2 años, ¿no? 2020, 2021 y ahora 2022, ¿no? Pues parece ser que en esa partida Jumanji... Buenas, Simbos. Buenas, Conde. Parece ser que... Y buenas, Cinder también. Y buenas, Mimita. Y buenas, Pachi. De Panchi. Buenas a todo lo que esté por ahí. Y parece ser que en esa partida Jumanji tan buena que se están echando desde hace ya 2 años, ¿vale? Y no consiguen acabar la partida. Nadie llega al centro de la partida y decir ya palabra Jumanji. Pues parece ser que ayer pasó otra cosa. Pero... Os la digo luego, ¿vale? Porque esto ya entra dentro de espíritus y demonios varios, ¿vale? Parece más una partida de Phasmophobia. Y diréis, tampoco es para tanto. Luego os lo cuento, ¿vale? Traigo la noticia, luego os la cuento. ¿No hay buenas noticias? ¡Sí! ¡Alguna hay! Que te va con el Trello, dice Simbos. ¿Estás con el Trello? No me digas que has hecho cositas en el Trello, que me da mucha emoción, Simbos. ¿Has hecho cositas con el Trello? Bueno, Jordi. Jordi dice, yo te iba a donar 10.000 euros en el extensible, ¿qué? Pero tendré que bajar a 2 euros para pagar la factura de la luz. Sí, es verdad. Yo recomiendo que no, en ningún caso donéis 10.000 euros, ni tampoco quitándoles 2 ceros, tampoco. 100 euros, en algún momento, alguna persona puntual, le puedo permitir que done 100 euros. En alguna persona, en un momento puntual, se tienen que dar esas dos circunstancias. Pero nada más. No nos paséis que luego... Hacienda no somos todos, ¿eh? Hacienda, unos somos más que otros, ¿eh? Haciendas hay unos que somos más que otros. Fantasma es que ha vuelto Franco, dice Chisun. No exactamente Franco, aunque no descarto. ¿Vale, Chisun? Ahí te lo dejo. No exactamente Franco, pero no descarto que pudiera ser algo de eso, ¿vale? Luego os lo cuento. Ya tengo un torso, dice Simbos. ¡Ah! ¿Has hecho un torso en 3D? ¿O has conseguido un torso en 3D? Entiendo, ¿no? Ahora voy a jugar con los tutoriales de esta semana en el torso. ¡Oh, qué guay! ¿Un torso gigante para jugar dentro? Yo quiero jugar con tu torso. ¿Eh? No te lo han dicho nunca nadie. Por cierto, hoy voy de morado. Evidentemente, 8M voy de morado.
Pensé que no hacía falta decirlo, pero luego lo he pensado. Digo, estamos en la plataforma morada, con un fondo morado, con luces moradas. Y voy de morado. Digo, creo que no hace falta dar más explicaciones, ¿verdad? O sí. Oye, si se pasa un jeque árabe y te dona. Y te dona que lo haga, ¿no? A ver, si se. Es que claro. Si se pasa a alguien millonetti y me quiere dejar ahí la fortuna de su príncipe nigeriano, pues vale, ok. Pero casi que prefiero que me haga transferencia bancaria, que cobran menos, pero bueno. Yo al final con la tontería voy por la mitad del 5 horas. ¿Qué dices? Has empezado así a lo poquito y al final. ¿Y qué tal, Josmaca? ¿Se entiende bien? El tutorial es un tutorial, ¿vale? Que dura 5 horas. Es un tutorial muy largo, pero está explicado muy despacito y al final terminas haciendo como una especie de escenario rollo de Witcher, una aldea medieval con sus ríos, sus montañas, todo con la luz, así, súper bonito. Y le dije a la gente, el que se atreva que lo intente, porque es muy sencillo, está muy bien, ¿vale? Es eso o hacer tareas del Trello. No sé cuánta gente, voy a mirar el Trello, no sé cuánta gente se ha apuntado a tareas del Trello, yo espero que esté el Trello petado de gente apuntada a tarjetas. No, no está petado de gente apuntada a tarjetas. No está petado de gente apuntada a tarjetas. Luego miraré después del Trello, pero no está petado de gente apuntada a tarjetas, ¿eh? Ya lo digo. Dice, nada formado, dice Simbos, pero para hacernos una idea del tamaño del escenario. Vale, vale, sí, Simbos, o sea, perfecto lo que yo dije, o sea, al final es una... haces un cojín y eso tiene el tamaño de un pechote, pues, o sea, de un torso, pues nada. Ahí dentro son, digamos, las medidas del escenario, ¿no? Pues vamos a ver eso desde dentro cómo se ve, ¿no? Qué mal ha sonado eso, lo de tu pechote, ¿no? Sí, sí. Mejor que el de Horacio, ahora sí me manejo con el movimiento de cámaras. ¡Ah! Lo del movimiento de cámaras. Eso está muy bien. El tutorial de las cámaras, muy bueno. Buenas, Zacarías. JR dice, cuenta atrás para extensible. ¿Preparado? No. 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 Yo he hecho un currículum para game designer en una empresita de aquí de España. A ver qué pasa. ¡Oh, qué guay, tío! O sea, se buscan game designers. ¿Y qué te piden, Cindra? De hecho, ¿en qué plataforma se buscan game designers? ¿Es algo rollo LinkedIn? ¿O los game designers tienen su propia plataforma de empleo? O lo mismo sin follos, que no tengo ni idea. Lo mejor, claro, es que yo no sé quién busca game designers. O sea, en principio, yo entiendo que los estudios pequeñitos lo que buscan es... lo que buscan son desarrolladores, ilustradores y tal, porque el game designer supongo que es el que monta el estudio. Pero lo mismo, ¿no? Lo mismo tú eres CEO o eres desarrollador y necesitas alguien que te haga el desarrollo de un juego, el pensar. Entonces contratas a alguien que haga la parte creativa, ¿no? Que también podría ser. De hecho, me salió el LinkedIn, dice Cindra. Guay, tío. Qué chulo, a ver si hay suerte, Cindra. Simbo dice, yo te digo una cosa, las medidas de ese torso es de alguien bien fuertecito. Tiene demasiado espacio entre pecho... y espalda, ¿eh? Caben dos cuerpos ahí, dice Simba. Ay, Dios mío. ¿Has jugado gris? He jugado de todos los colores, Panchi. No ves que yo ya estoy de vuelta de todo. He jugado todos los colores. Gris, azul, morado, violeta, púrpura, malva. ¿Me has metido un chiste? Entonces, de mi cuerpo, posiblemente, ¿eh? Que, por cierto, Chisum, no me había acordado. Pero está bien perfecto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Chisum, vamos a hablar hoy de tu cuerpo, Serrano. Es que Chisum, no sé si lo sabéis, es el que puso el doble de cuerpo, ¿vale? Sabéis que el doble, hay gente que se dedica a hacer doble de manos, doble de pies, doble de desnudos. Pues Chisum es el doble de cuerpo de Kratos, de la serie God of War, sobre todo el último. Entonces, hoy vamos a hablar del cuerpo de Chisum. Como que dice el cuerpo de Cristo, pues lo mismo, cuerpo de Chisum, ¿no? Alabado Señor, ¿no? El juego se llama Gris, ya, de Panchi. Ya, sí. No lo he jugado, ¿no? Como todas las mujeres que siempre hablan de mi cuerpo, dice Chisum. Y la mayoría de hombres, ¿eh? Piensa Chisum que todo aquel que ha jugado God of War, si es mujer, se ha sentido tremendamente heterosexual, pero es que si hombre se ha sentido tremendamente homosexual, ¿eh? O al menos bisexualidad. O sea, porque tú no puedes ver a Kratos a pecho descubierto todo el día y no sentir cosas. No sé. claro, o sea, ¿quién puede resistirse a ese cuerpo serrano, verdad? Espartano, nunca mejor dicho. Cuerpo serrano, espartano, ¿me entiendes? Entonces, claro, normal que la gente... tengo ya una gata subiéndose por ahí detrás. Normal que la gente vea a Kratos y sienta cosas. Da igual, ahí ya no existe gay o hetero. Cuando ves a Kratos ya... eres kratosexual, ya vas a por él. Entonces, es normal, Chisum, yo te entiendo. Yo estaba jugando a God of War y decía... es que lo mismo. Tengo que cortar el gameplay porque me estoy poniendo nervioso. El cuerpo de Cristo también dice Cindra. Cindra dice Simbos. Porque Cindra escrito abajo dice, es para hacer FP2
No es Santa Inquisición, pero bueno. FP2. F2P, Free to Play. Pero bueno, por algún sitio hay que meter la cabeza. Ya, para Free to Play, supongo que lo importante ahí será buscar sistemas de monetización. Porque evidentemente tú tienes que rentabilizar el juego. Entonces, los Free to Play, como en todas las apps en las que no se cobra, ahí supongo que tiene ventaja el haber trabajado en apps que sean gratuitas o en startups que saquen productos gratuitos, que tienes que sacar sistemas de monetización más creativos. Ahí lo que se busca también será familiaridad con ese sistema de monetizaciones, supongo. No lo sé. Vale. Pero ya entra ahí, entra también mucho el modelo de negocio. Un game designer no tiene por qué pensar en formas de rentabilizar monetariamente el producto. Vale. Tiene que pensar hacer un buen producto que enganche. Y luego, desde negocio, ¿verdad? Se hacen formas de monetización, pero lo mismo... ¡Hipoteca, si es, gente! ¡Hipoteca! Si es una empresa pequeña, lo mismo te dicen. No, no, el game designer también que piensa en cómo rentabilizar esto económicamente. Y es como para decirles, a ver, puedo pensar cosas, pero no es mi campo de experiencia. En fin. Dice Cindera, you are comfortable working on a free-to-play games in genres such as social casino. Social casino. Casual and mid-core dollar. No sé lo que es un mid-core dollar. Pero social casino ya, eso no me... Uf. Cindra, ¿y no sería mejor? ¿No sería mejor que te centraras en un proyecto que tenga... Que tenga... modelo startup, como el que hacemos nosotros, ¿vale? Centrarte en ese tipo de proyectos donde no cobres, pero ganas experiencia. Y si al final lo termina petando, ese es tu mejor currículum, tu carta de presentación, y ya te llaman. No sé si lo estás haciendo, que lo mismo sí, ¿eh? Pero si yo quisiera ser game designer y fuera complicado porque te lo tienes que montar por ti mismo para que te hagan caso y ese tipo de historias, lo que haría sería eso, ¿no? Meter cabeza en proyectos donde no me vayan a pagar y digo, no, yo voy a trabajar en esto, pero claro, entiendo que la gente luego tiene que comer, ¿no? Porque si trabajamos todos gratis, ¿quién come? Bueno, esto lo entiendo yo también, ¿vale? Eso también lo estoy haciendo, Seiko. Ah, vale, pues ya. Claro. O sea, que estás ahí un poco... Es complicado, ¿eh? Yo entiendo que es complicado. Los trabajos creativos es complicado. Yo vengo de proyectos creativos y trabajos creativos y yo entiendo que es complicado, tíos. Lo entiendo. Yo siempre he abogado por lo que estás haciendo tú, ¿no? Aunque busques cosas, siempre intentar en paralelo montártelo por tu cuenta. Para llevar un 50-50 y ese tipo de historias, ¿no? Vale, gente, yo ya me he tomado el café, yo ya estoy, ¿para qué? Traigo muchísimas noticias. Vamos a empezar hablando un poquito, voy a bajar la música porque hablando podemos hablar, pero si no nos enteramos por esta cosa complicada. Vamos a empezar hablando un poquito del tema de Ucrania, ¿vale? Y a partir de ahí ya os cuento el resto de noticias, ¿vale? Pero como siempre vamos a abrir, o al menos estos días lo estamos haciendo así, estamos abriendo con una noticia que está en portada del periódico El País, que te cuenta un poco la actualización de las últimas horas, ¿no? En breve voy a tener que dejaros para ir a dar collejas al administrador. Bien, Conde, reparte a dos manos, ¿eh? Reparte a dos manos. De hecho, tengo varios por ahí, GDD completos, para llevar a cabo proyectos. Ah, qué guay, Cindra. Mola, tío. Mola. Vale, pues venga, gente, vamos con la primera noticia. Guerra en Ucrania. Última hora en directo. Ucrania anuncia la apertura de un corredor humanitario en Sumy tras un bombardeo con al menos 9 muertos. Naciones Unidas exige al Kremlin la salida segura, y pone segura entre comillas, de los civiles. Zelensky, el presidente de Ucrania, por ahora, ¿no? Porque esto ya es... ¿no? Advierte a Estados Unidos y a la Unión Europea de que Putin no se detendrá en Ucrania e insiste en pedir una zona de exclusión aérea. Es decir, Zelensky ha dicho, oye, que cuando acabe con nosotros, este va a continuar, ¿eh? Que os pensáis que lo mismo Putin se va a parar en Ucrania porque él dice que hay nazis. Pero que él dice luego que mañana hay nazis en Polonia y lo mismo es en Valentona. Y que de luego hay nazis en Moldavia y sigue. Y en Georgia y sigue también. O sea, ¿vale? Zelensky ya advierte de este tipo de historias. Que no sabemos si lo hace para empujar a la Unión Europea a hacer algo, pero bueno. ¿Vale? Lo de los corredores humanitarios, horrible. Porque se está diciendo, oye, deja salir a los civiles, ¿vale? Porque tú en principio en una guerra hay crímenes de guerra, ¿vale? Esto es una cosa que en principio lo sabe todo el mundo cuando entra una guerra, que hay cosas que son crímenes de guerra. Tú puedes luchar contra otras fuerzas armadas, puedes luchar contra gente que esté armada, pero contra civiles desarmados, ¿vale? No puedes hacer nada, ¿vale? No debes atacarlo, ni torturarlo, ni masacrarlo, ni dispararle, ni nada, ¿vale? Porque existen los crímenes de guerra, aunque luego se juzguen regular y todo, pero los hay, ¿vale?
Entonces, normalmente, cuando dos estados entran en guerra, o en este caso, cuando es una invasión, lo que se hace es los civiles que se quieran huir, se abre un corredor humanitario en la cual se deja un espacio y dice, vale, la carretera o el espacio que une entre estas tres ciudades, ¿vale? De tal hora a tal hora, esas cinco horas, se va a hacer un alto al fuego en esa zona para que por ahí salga todo el mundo. Se avisa al contrario, se para todo el mundo, ok, ok, y estamos vigilando. Y se deja salir a las miles de personas que se quieren escapar, porque normalmente son civiles desarmados y tal. Se ha intentado ya dos veces, no sale. No sale porque Ucrania dice, ¿vale? Yo no estoy allí para averiguarlo, digo lo que leo. Ucrania dice que Rusia no lo respeta, que dice ok, pero luego boom, bombardea otra vez. Entonces tienen que volverse a retirar, ¿vale? Y nunca pueden llegar a salir. En este caso, Sumy está al norte de Ucrania lindando con Rusia, porque Rusia le ha dicho, ¿tú quieres un corredor humanitario? Vale, a Rusia. A Rusia. Y claro, Ucrania ha dicho no. A Rusia no. A Polonia, Moldavia, donde tú quieras, pero a Rusia no. ¿Por qué? Pues yo entiendo que porque pensarán, esta gente lo que quiere es coger de rehenes a los civiles. Coge a los civiles, los mete en campos de concentración allí, ¿vale? Campos de concentración, los mete en campos para refugiados y los tiene allí rodeados de ejército y dice, aquí no se mueve ni Dios. Y dice, ¿les quiere recuperar a los civiles ucranianos? Vale, depon las armas. Y puede tener a los civiles ucranianos como rehenes. ¿Me entiendes? Es el enemigo que se ponga, dice Chisholm. Sí, sí, totalmente, vos, totalmente. Ay, gulags, al gulag, claro, claro, estos son las gulags, ¿no? Dice, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, ha anunciado este martes la apertura de un corredor humanitario en la ciudad de Sumy, en el norte del país, donde un ataque ruso ha causado esta noche al menos 9 muertos, entre ellos 2 niños. La salida, recordad que Putin había dicho que los ataques eran quirúrgicos, ¿eh? Era eso, donde pongo el ojo, pongo el misil. Pues ya van 2 niños también, ¿vale? La salida del primer convoy estaba prevista para las 10 de la mañana, las 9 en Madrid, según ha explicado la televisión. Moscú, por su parte, que había ofrecido hasta ahora a Kiev la salida de ciudadanos hacia territorio ruso y bielorruso, ha asegurado este martes que la evacuación desde Sumy y también desde Mariupol, sudeste, podrán hacerse hacia otras partes de Ucrania. Según las agencias de noticias rusas, por su parte, Naciones Unidas ha exigido a Rusia que habilite corredores humanitarios seguros. Hasta ahora, 1,73 millones de personas han huido de Ucrania, según la ONU. Ya vamos por 1,73 millones, ¿eh? Desde la Segunda Guerra Mundial es el éxodo de personas más grande que ha habido. El presidente del país, Zelensky, ha advertido esta noche a Estados Unidos y la Unión Europea de que la ambición de Vladimir Putin no se detendrá con la invasión de Ucrania. ¿Vale? O sea, que lo está diciendo bien clarito. Dice, oye, que esto este tío está todo loco, ¿vale? Y que este tío no se para en Ucrania, tú verás. Rusia, cree Zelensky, terminará enfrentándose a otras naciones europeas. Esto es serio. Hoy está aquí la guerra. Mañana estará en Lituania, después en Polonia, luego en Alemania. Ha asegurado Zelensky que ha insistido en la necesidad de establecer una zona de exclusión aérea. Y bueno, ya luego sale en otra noticia, dice un titular, voy a leer solamente titulares, que dice que Zelensky cree que Biden puede hacer más y Moscú propone de nuevo a Kiev corredores humanitarios con destino a Rusia, ¿vale? No hace falta tampoco leer más porque ya nos meteríamos noticias de ayer. Pero bueno, así está la cosa, ¿vale? Esta es la actualidad de hoy relacionada con lo que es literalmente el conflicto. Ahora vamos a ir a otras cosas secundarias, ¿vale? Hostia, espérate, se me ha colado aquí una noticia que no quería traer ahora mismo, ¿vale? La voy a poner para atrás porque esta os va a gustar mucho. Pero esta la traigo luego, esta la traigo luego. La tenía aquí la segunda y era porque la he abierto antes, pero la traigo luego. Siguiente noticia, un portal de criptomonedas ha bloqueado 25.000 cuentas de usuarios rusos. Un portal de criptomonedas bloquea, ¿vale? O sea, no te deja sacar ni meter 25.000 cuentas, no 25.000 monedas, 25.000 cuentas. ¿Cuánto dinero hay en cada cuenta? No tengo la menor idea, ¿vale? Pero me parece una barbaridad. Dice, tras negarse a paralizar... A paralizar los monederos de criptos en Rusia hace tan solo 4 días, Coinbase ha anunciado hoy que ha cerrado cuentas rusas. ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿Toda esa energía gastada en criptominar? ¿Ahora qué pasa? Madre mía, tú. Hace menos de una semana, el vicepresidente de Ucrania y ministro de Transformación Digital, Fedorov, exigía a los grandes portales de criptomonedas que cerraran la posibilidad a los rusos de poder comerciar con criptomonedas usando sus servicios. Los grandes exchanges como Coinbase o Binance se negaron. Binance no va a congelar unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes, declaró su CEO a la cadena CNBC.
A ver, realmente, si las congelas, no se las quita, las congelas hasta que se acabe el conflicto, lo que hace es meter más presión a Putin para que pare el conflicto, ¿vale? Pero hoy el portal Coinbase ha publicado un post en su página web firmando como el director del departamento legal de la empresa, anunciando que han congelado 25.000 cuentas de usuarios rusos. Tú imagínate que te viene el presidente de Estados Unidos, la Unión Europea, y te dice, oye, que o empieza a congelar cuentas rusas o te ilegalizamos tu negocio, sacamos una ley a nivel europeo, a nivel estadounidense, y te congelamos y no puedes operar ni en Estados Unidos ni en Europa. A ver qué te conviene más. ¿Seguir ayudando a los rusos? ¿Sabes? Este tipo de cosas, este tipo de chantajes legales, ¿no? Pero bueno, no es que yo lo vea mal, pero es lo que he dicho. Esto es putear a la ciudadanía, ¿no? Que no tiene culpa de, entre comillas, nada, ¿no? Coinbase se compromete a cumplir con las sanciones, afirma el comunicado. También os digo que si me pongo a pensar quiénes son los usuarios de las criptomonedas, no me dan tanta pena, ¿eh? A mí. Yo entiendo que aquí habrá gente con criptomonedas, pero que si os congelan algún día los monederos de criptomonedas, ¿vale? No me vais a dar mucha pena. Me daría pena si os congelaran la cuenta bancaria del banco. Ahí sí que me da pena, porque ahí hay de todo, ¿vale? Mi abuela tiene cuenta bancaria, pero mi abuela no tiene un monedero de criptomonedas. Por tanto, no me vais a dar pena ninguno. Lo digo porque no es porque sean rusos, ¿vale? Es que porque la gente que tiene criptomonedas, pues personalmente pena, lo que se dice pena no me da, ¿vale? Porque si tenías criptomonedas es porque tenías la posibilidad de tenerla, ¿verdad? Yo no tengo, por ejemplo. Las sanciones desempeñan un papel fundamental en la proporción de la seguridad nacional y la disuasión de las agresiones ilegales. Y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Explican que las sanciones son intervenciones serias y los gobiernos son los más indicados para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas. Según informan, sus acciones tomarán medidas a tres niveles. La primera es bloquear el acceso a los actores sancionados en la lista de Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón. La comprobación de dichas entidades, al darse alguien de alta en el portal, se hacen, según dice la empresa, mediante un proveedor independiente. Detectar intentos de evasión. Coinbase actualiza periódicamente las listas de sanciones globales que utilizamos para la detección. Si alguien ha abierto una cuenta en Coinbase y posteriormente es sancionado, utilizamos este proceso de filtrado continuo para identificar esa cuenta y cancelarla. Dice el comunicado. Dado que la evasión con este tipo de criptoactivos se puede hacer enmascarando tu identidad, Coinbase también trabaja de forma proactiva para mapear las transacciones más allá de las entidades y personas específicamente señaladas por los gobiernos. Es complicado, la verdad, seguir un rastro de esto, pero bueno. Buenas, doble. Porque las criptos no dependen de nadie y son seguras, dice Cindra. Claro, esto es otra vez la misma falacia de siempre. No, es que las criptomonedas, al no depender de ningún país, gilipollas, al no depender de ningún país, son todavía más frágiles. Porque no es que no dependan de nadie, es que dependen de todo. Esto es un mantra que yo no paro de repetir y que no cala, tío. O sea, no lo entiendo. No entiendo. Yo me imagino a la gente que juega con cripto, gente que en su puta vida juega con Forex. Entonces, como nunca han entendido cómo es el mercado de moneda real, saltan directamente la lección primera, que es jugar con el mercado de moneda real y entenderlo, para saltar al mercado de las criptos, que es más complejo, pero tiene una capa superficial por encima de molonismo y de todo es mucho más sencillo, ¿vale? Y no se dan cuenta de las implicaciones que tiene eso. Repito, si tienes una moneda que le puede afectar un tweet de Elon Musk, eso no es una moneda que no le afecte nada, al revés, ¿vale? Es que es súper volátil, ¿no? Anticiparse a las amenazas. Según explica, la empresa tiene métodos de información basada en blockchain para identificar cuentas de personas fuera de su portal. Según afirman, hoy se han bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas con individuos o entidades rusas que creen que están participando en actividades ilícitas, muchas de las cuales han identificado a través de sus propias investigaciones proactivas. La empresa se ha comprometido a compartir la información con los gobiernos una vez comprobada la información. O sea, han bloqueado 25.000 cuentas de criptomonedas. Las han identificado ellos. O sea, ellos han identificado que esas cuentas están teniendo una actividad ilícita dentro de lo que ellos consideran ilícito, ¿no? Rusas. Y además, cuando hagan el análisis de esa investigación, se la van a dar a las autoridades. Mira, estas 25.000 cuentas lo que están haciendo, ¿no? Yo no sé si esto lo han hecho por motu propio, que lo dudo, ¿vale? Yo sinceramente lo dudo. Cuando son empresas que manejan tanta pasta como Coinbase, Coinbase maneja muchísimo dinero, ¿vale? Cuando son empresas que manejan tantísima pasta como Coinbase, yo entiendo que aquí hay intereses muy fuertes políticos. Se le han ido por detrás, le han cogido así al CEO, le han dicho, ven un segundo que te voy a hablar de una cosa. Entra aquí en esta habitación blindada, donde todo lo que se hable no se escucha fuera. Que te vamos a dejar muy clarito lo que va a pasar con tu empresa, ¿vale? A partir de ahora. Atención a todos. De Panchi, muchísimas gracias por ese Prime, 4 besotes. Un besote muy grande, tío, crack. JSJSJSJSSJ ya 4 meses. ¿Pero por qué JSJSJS? Eso es JavaScript. Entiendo que Pachi de Panchi me está haciendo un mensaje de JavaScript, ¿vale? Quiere hackearme el ordenador con su JavaScript poderosísimo de 4 meses. Muchísimas gracias, tío. Que eres un crack.
Una estafa piramidal de las Gold, dice Cindra. Realmente, y esto tengo que romper una lanza a favor de la tecnología de criptomonedas y la tecnología de blockchain, hay un trasfondo en las criptomonedas y en el blockchain, ¿vale?, que se puede usar para cosas muy buenas. Pero, desgraciadamente, el humano, ¿hacia dónde lo ha llevado, ¿no? Hacia la estafa, hacia la especulación brutal y hacia intentar que gente que no tiene un duro se meta en el tema de las criptomonedas y ahora los NFTs. Y aunque la primera intención con la que se crearon parece que era positiva y era, ¿vale?, una cosa entendible, se ha pervertido para convertirse en lo que es hoy en día. Por tanto, yo no puedo defender ni las criptomonedas, ni el sistema blockchain, ni los NFT, ni pollas, porque se está usando en un 99,9, pero yo digo en el 9, para toda esa mierda y no el uso, en principio, moral o ético que se pensó. En fin. Dicho esto, siguiente noticia. ¿Os acordáis del listado de Putin, de los países nazis? Pues ya lo tenemos. El listado de países hostiles, también llamados nazis, ¿vale?, contra Rusia, incluye a toda la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón y a Corea del Sur. ¡A tomar por culo! O sea, no te creas que ha nombrado países por países, ¿eh? O sea, que... En plan, nazis. ¿Todos nazis? A ver, dame el mapa del mundo, niño. Y ha cogido el mapa del mundo y ha dicho, lo que yo te marque en rojo, nazi, ¿vale? Y ha hecho así, ha puesto un círculo alrededor de Rusia y ha dicho, todo lo que está fuera de esta línea, nazi. Pero, señores, estos son todos los países. ¡Nazi, he dicho! ¿Eres nazi tú también? No. Pues venga, empieza a nombrar ahí cosas. Nazi todo, ¿vale? Pues ya, es básicamente lo que ha hecho, ¿vale? Todo, Canadá, Australia, todo nazi. ¿Qué es esta cosa que hay aquí abajo? Eso es Nueva Zelanda, señor. ¡Nazi también! ¿Por qué? Porque está muy lejos de Rusia. ¿Me está ayudando? No. Pues nazi, ¿vale? Nazi, todo nazi. Y todo, ¿eh? O sea, ha hecho todo. Liechtenstein. Ha puesto Liechtenstein. ¿Liechtenstein? Andorra, mira, Andorra, está aquí, Andorra. ¿Andorra? Nazi. ¿Por qué? Porque tiene youtubers nazis. ¡Nazi todo! ¡Nazi! Se ha puesto todo loco y ha dicho que es todo nazi. O sea, es que es increíble, tío. O sea, es que es todo Andorra, tío. Mónaco. Mónaco nazi. Mónaco es nazi. Albania, Macedonia, Montenegro. ¿Sabes qué culpa tendrán ellos? ¿Qué culpa tenían ellos de que Putin sea un loco? ¿Vale? Y dice, ¿nazi también? ¿Nazi todo nazi? Ay, buenas, Garby, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Noruega nazi, Suecia nazi, Finlandia muy nazi todo, Lituania, Estonia, Eslovenia, todo nazi, no, más nazi todo. Andorra muy nazi, Suiza very nazi, ¿eh? Very nazi. Y esto es la Guayana Francesa, creo que es esto que hay aquí encima de Brasil. Nazi también, la Guayana Francesa, ¿por qué? Porque tiene nombre francés, nazi también, ¿vale? Mónaco es nazi, que sus carreras de coches clásicos tienen muchos alemanes. Pues nazi, si tiene muchos alemanes, nazi. Siempre nazi, ¿vale? Siempre. Portugal, fíjate tú, Portugal, ¿sabes? Que Portugal la metió en el saco también. Nazi, ¿vale? Porque tu Unión Europea, nazi. Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, nazi también todo. ¿Por qué? Yo sé si Japón se ha metido, pero es nazi. Lo curioso es que no ha metido a China de momento, ¿eh? Lo curioso es que no ha metido a China. A China no ha tenido huevo de meterla, ¿eh? Es que Rusia yo creo que se sabe dónde se mete, ¿eh? Sabe que puede acojonar, pero hasta cierto punto. Dice, hostia, es que a los chinos... Es que los chinos son muchos, ¿eh? Lo mismo me pongo a tirar bombas nucleares, me quedo sin ellas y todavía quedan chinos. Entonces, lo mismo no me interesa empezar a meterle a los chinos nazis. ¿El Papa también es nazi? A ver. Bueno, pone San Marino, no pone Vaticano, que estaría donde la flecha, pero como no está excluido, nazi. ¡Vaticano, nazi! ¡Vaticano, nazi! ¿Por qué? Porque tiene un Papa que se llama Ratzinger. Señor, ese señor se jubiló. ¡No importa! ¿Está muerto? No, pues nazi también. Todo el mundo es nazi. ¿Vale? ¿Me ayudan a mí? A Rusia. A la madre. Rusia. No. Pues muy nazi. Muy nazi. Señores, que el símbolo de Rusia es el oso, igual que Madrid. Lo mismo Madrid podríamos sacarla porque oso y oso convalida. No. Tiene Ayuso. Nazi también. Tiene Ayuso. Es muy nazi. ¿Sabes? Perro Sánchez también. Nazi. Ay, Dios mío. Si metió Taiwán, por eso sigue con China. Si metió Taiwán. Es verdad. Taiwán nazi. Oh... Ah, vale, porque claro, como China quiere recuperar Taiwán, metió Taiwán y Micronesia, Singapur muy nazi, Micronesia muy nazi, ¿por qué? Porque son micronazis, ¿no sabéis eso? Si son micromachines, son los auténticos, pues son los auténticos micronesios micronazis, todo. Ay, Dios mío, hablando de Ucrania, tengo una opinión bastante unpopular. Garby, pues no la digas, tío. No la digas, porque lo mismo es que no estás formado, Garby. Te aviso, Garby, que las opiniones unpopular, lo mismo hay que pensárselas un par de veces antes de decirlas, ¿vale?
Japón y Corea están petadas de bases USA. Sí, sí, claro, claro, ya lo sé. Ya lo sé, son aliados, lógicamente. O sea, todo esto tiene un trasfondo, ¿eh? Aunque yo me cachonde de Putin, esto realmente tiene un trasfondo, ¿vale? O sea, Corea del Sur está petado de bases americanas, norteamericanas. Igual que Japón, ¿vale? Son aliados. Igual que Australia, supongo que Nueva Zelanda, no sé. A los países que señala Rusia, porque son aliados potentes de Estados Unidos o de la OTAN o de la Unión Europea o lo que sea, ¿vale? Japón y Corea están... Eso ya lo he leído. Esperemos que China no invada Taiwán ahora que mi hermano vive allí. Hostia, ¿vive en Taiwán, loco? A ver, unpopular basado en informarme. No, unpopular gratuito, dice Garby. Ten cuidado, Garby, porque los negacionistas del coronavirus dicen que ellos son los que más informados están, ¿eh? Lo mejor que tienen los negacionistas del coronavirus, igual que los terraplanistas, es que dicen que ellos son los que más informados están. Pero claro, yo creo que llega un punto en el que hay que fijarse en dónde saca la información. La información tuya es objetiva y está formada, es crítica con lo que has escuchado, o es una información en plan, lo he leído por ahí en Facebook o los grupos de WhatsApp, esto de Telegram que me pasan por ahí. Entonces estoy muy informado, pero en foros erróneos, ¿no? Porque la información ahí es un poco distorsionada, ¿no? Rusia y Ucrania no existe, que no os enteráis. Eso lo leí el otro día en Twitter, que decía que Rusia... No, que Rusia no, que Putin no existe. Rusia no existe. ¿Tú has visto Rusia alguna vez? Hay gente en Twitter, te lo juro, ¿eh? Esto es verdad. Hay gente en Twitter diciendo que cómo va a ser Zelensky el presidente de Ucrania si sale manga corta en mitad del invierno ucraniano. Zelensky, ¿vale? Da discursos. Está maquillado como un presidente del gobierno. Está maquillado, pero está en manga corta y tal. Hombre de acción, ¿no? Pues en mitad de un parlamento o en mitad de una sala de prensa y tal. Y la gente en Twitter diciendo, pero si está en manga corta, está maquillado, en mitad de una guerra maquillado, manga corta en mitad del invierno. Zelensky no existe, es falso. Y hay gente, y bueno, yo me parto la polla, porque claro, evidentemente dice, tío, que está manga corta porque está dentro con calefacción, hijo de puta. Pero bueno, la gente es casi de gilipollas, ¿no? Y Putin diciendo que Putin murió, lo mató la KGB, como era de la KGB. Putin murió en la KGB en los años 60 o 80 o no sé qué. Y que sé que está ahí, imposible que sea Putin. Porque mirad la cara y ponen fotos de Putin de joven o de un tío que se parece a Putin random. Y otro dice, este es Putin auténtico. Y hay gente, es que hay gente haciendo eso, tío. Y yo me parto, yo me flipa que haya gente así, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Totalmente, ay, 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 vamos. Totalmente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Se ha bajado una gata o qué ha pasado? ¿Escucho un gato? Creo que era Tyrion que se ha ido. Ay, Dios mío. Ceuta y Melilla no sale, no nazi. Canaria tampoco. ¿Canaria no es nazi? Canaria tiene que los canarios arios. Yo solo digo que con todo esto el único que gana es Estados Unidos. El resto nos comemos los mocos, Rusia incluida. A ver, esto es un análisis muy complejo, ¿vale? Esto es verdad que... Podemos ser todos analistas bélicos ahora mismo, ¿no? Como hace unos días fuimos vulcanólogos, un poco más atrás fuimos virólogos de pandemia y tal, ¿no? Todos somos aquí súper expertos. Pero hay verdades universales que no tenemos que ignorar. Y es que, evidentemente, que Rusia se pelee con Ucrania putea mucho a Europa en general. Estés en España, estés en Andorra o estés en Portugal, o me da igual, donde estés, en Canarias. Mira los precios de la luz, mira los precios de la gasolina. O sea, evidentemente vamos a salir muy, muy damnificados, ¿no? De esta mierda, ¿no? Y si Rusia no para y continúa, pues todavía más magnificado. Que Estados Unidos parece el típico niño del patio del colegio que está de atrás. ¡Métele, métele, dale duro! ¡Mira que la cara! ¡Se ha metido con tu madre! ¡Se ha metido con tu madre el ruso! ¡Se ha metido con tu madre! Y te pegan. Pues ese parece un poco Estados Unidos, ¿no? Porque parece que Estados Unidos va a salir mejor beneficiado. Pero lo que iba a decir es que no ignoremos que Estados Unidos también va a salir puteado. Porque, repito, en un mundo globalizado hay que ser muy naif para pensar que lo que pase en Rusia, pase en Ucrania, o luego le pase a Europa, no va a tocar a Estados Unidos, no va a tocar a Canadá, no va a tocar a nuestros hermanos de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, bla, bla, bla. O sea, entonces, es así. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de las desgracias de los demás, estamos hablando indirectamente de nuestras desgracias. Porque no estamos aislados, tío, no somos Corea del Norte. Incluso te diría, Y esto no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero creo que si pongo una mano al fuego y no me quemo, que incluso estando en el país más aislado del mundo, no sé vosotros qué opináis, estando incluso en el país más aislado del mundo, que supongo que será Corea del Norte en este momento, ¿no? No sé si habrá alguno más aislado que Corea del Norte, pero bueno. Corea del Norte. Incluso estando en Corea del Norte tiene que hacer algo de comercio con algún país porque no se puede nutrir al 100% de todo lo que necesita. Por tanto, el momento en el que tú necesitas comprar o vender, fuera de tus fronteras,
ya la globalización te afecta. En más medida, en menos medida, lo que sea, ¿verdad? Creo que esto es una cosa. Entonces, que nadie se lleve a engaño, ¿vale? Lo que esté pasando en Ucrania nos va a llegar la cachetada rápido, ¿vale? En la cara, nos va a llevar dos, tres, cuatro, cuanto más cerca esté, más fuerte la cachetada o más cachetas te dan. Estados Unidos también se va a ver damnificado y todo este rollo. Pero recordad que Estados Unidos no está lejos de Rusia, ¿eh? Esto se nos olvida, ¿por qué? Porque tenemos una visión europacentrista, ¿no? ¿Qué se llama? Se llama esto, ¿no? Europacentrista. Hubo una vez en mi vida que yo me llevé un flash y fue cuando viajé a China, ¿vale? La verdad es que viajar a China me abrió mucho los ojos, a pesar de que yo pensaba que yo, pues, en fin, tenía una cultura general bastante tal, pero cuando viajas a estos sitios, como que la vida te pone en tu sitio, ¿no? Y a mí la vida allí me puso en mi sitio muchas veces. Y una de ellas fue simplemente con un mapa, porque yo me di cuenta que la visión que tiene China de este mapa del mundo europacentrista es con China en el centro. Entonces ellos, la visión que tienen es poner a Europa a un lado, ¿vale? El mapa de ellos acaba en España. España estaría al borde del mapa. ¿Y al otro borde que tienen? Estados Unidos, ¿vale? Ellos no cortan el Pacífico por la mitad y a la izquierda hay Pacífico y a la derecha también hay Pacífico, como europacentrista, como este que estáis viendo aquí, sino que ellos cortan el Océano Atlántico a lo largo y tienen Océano Atlántico a un lado y Océano Atlántico a otro, ¿vale? Y entonces, cuando tú ves eso, de repente la cabeza te hace así, porque es un mapa que no has visto nunca, al menos en mi caso, yo no lo había visto nunca. Y yo me quedé así y dije, hostias, es que es verdad, qué tontería, ¿verdad? ¿Por qué se van a poner ellos en el borde del mapa si es su punto de vista? Su punto de vista es que ellos están en el centro, ¿verdad? Asiacentrista, ¿no? Podemos llamarle, ¿no? Asiacentrista. Entonces tienes a Asia en el puto centro, Estados Unidos a la derecha, y Europa a la izquierda, y África a la izquierda. Y ya está. Entonces tú te das cuenta ahí que Asia y Estados Unidos están por el norte, por la zona de Canadá y Alaska y tal, están muy cerca. Y dices tú, es que no están lejos. Es que evidentemente que les va a afectar, ¿no? En fin, a ver qué habéis dicho por el chat. Lo que ha dicho Mimi antes, ¿no? Que también le va a afectar a toda Europa. Garby dice, correcto, ahora mismo estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos en contra de los intereses europeos. Esa es mi opinión unpopular. A ver, no sé qué decirte, Garby. Creo que también es simplista decir que no estamos defendiendo ningún interés europeo. ¿No estamos seguros que no estamos defendiendo ningún interés europeo? ¿Nos interesa desde el punto de vista de Europa que Rusia ataque Ucrania? ¿Sabes? Pensad eso, ¿vale? No veáis solamente a Estados Unidos como un mamporrero. Al mamporrero hay que ignorarlo. Tú tienes que ver la injusticia que tú tienes delante. ¿Vale? Tú tenés que tener en cuenta la injusticia que tenemos delante. No podemos dejar que eso suceda, gente. Esto es mi discurso desde que empezó todo esto. Si queréis hablar fuera del conflicto bélico, cuando se acabe el conflicto bélico, o si nunca hubiera ocurrido, a mí me parecería bien hablar de todo esto. Pero mientras que haya un conflicto bélico, todo lo que se haga es poco. De hecho, me parece poco todo lo que se hace. Porque el conflicto bélico no es tolerable. No, tolerancia cero con el conflicto bélico, gente. ¿Vale? Tolerancia cero con el abusón del patio del colegio que amenaza físicamente a todo el mundo para que le dé su bocadillo. O para robarle el dinero del bocadillo. ¿Me entendéis? De esto va la cosa. De esto va la cosa, ¿vale? Entonces, a mí me parece genial la unpopular opinion de Garby o todo que le estamos haciendo el trabajo a Estados Unidos. Me parece genial. Pero todo eso, me parece genial hablarlo fuera del entorno bélico. Ahora mismo estamos en un entorno bélico. Lo repito en todos los cafés de Mongolia, sé que soy muy pesado, pero porque no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Esto es importante, que mientras que haya gente muriendo y una guerra y una invasión, no podemos estar diciendo, no, pero es que deberíamos de decir no sé qué y hacer no sé cuánto. Es que, claro. Dice Cindy, a tono de broma y jocoso, Rusia y Ucrania no existen, son un producto creado por los gobiernos y empresas para subirnos el precio de la luz. Stop invención de países, ¿verdad? ¿Tú conoces a Ucrania? Yo nunca he visto Ucrania. Yo no estaba ahí y he dicho, hola, Ucrania. No, ¿verdad? Pues Ucrania no existe. Totalmente todo esto, dice Mimi, hablando sin tener ni puta idea, pero es la imagen que me da esta situación. Lo de que estamos haciendo un trabajo a Estados Unidos. Sí, la he escuchado varias veces y sí que a veces tiene un poco de pinta, la verdad. Pero bueno, repito, no es tan blanco y tan negro porque a Estados Unidos todo esto se la mete doblada en puntos de inflación. La gasolina está subida también, creo, en Estados Unidos a precios históricos también. La luz, no sé. Pero la gasolina sé que sí. Tiene una inflación también de la hostia. O sea, Estados Unidos también está batiendo récord de cosas negativas. Entonces, no es una cosa, es lo que digo. Estamos en el mundo, estamos todos dentro de la misma roca que está girando en el espacio dando vueltas, pues nos está afectando a todos, ¿vale? No penséis que esto es una cosa que Estados Unidos grita de lejos y no le afecta a nada, ¿no? Le afecta mucho. Luego es cuando Rusia invade a USA por el mar de Bering. Hostia, ¿te imaginas? Eso ya sería. Ahí sí que ya me da miedo. Porque ahí sí que me da miedo. Por lo que yo he ido leyendo, Estados Unidos quiere que Europa no le compre gas a Rusia, lógicamente.
y quería que se paralizaran las obras de gasoducto de Alemania para que compremos a Estados Unidos el gas, lo que yo he leído. Luego que sea verdad. No, Mimi, de eso tienes parte totalmente de razón o totalmente toda. O sea, al final Estados Unidos también es uno de los mayores productores de petróleo, gas, estas cosas, ¿no? Dice, oye, deja de comprarle a Rusia, cómprame a mí. Pero claro, estamos conectados por tierra a Rusia y evidentemente Europa dice, es que yo le tengo que comprar a Rusia, tío, porque está al lado. Es que Estados Unidos no me puede proveer tan barato, ¿me entiendes? Entonces, ya se está derivando, pero por ejemplo, el otro día, ayer, esta mañana, creo que leí que Alemania le compra, creo que cerca del 40 o 45% del gas que necesita de todo el país a Rusia. Y del petróleo como el 50%, o sea, Alemania. Alemania es una barbaridad la dependencia energética que tiene de Rusia, es una barbaridad. Entonces, sí, mucha guerra, muchas sanciones, pero, ¿sabes? Sigo ahí, que por cierto, hoy vamos a hablar también de eso. Me estoy entendiendo un poco aquí porque creo que es importante esto, este debate que se produce en el chat. Me parece importante y me parece enriquecedor, ¿vale? Rusia vía Ártico y Canadá no está tan lejos de USA. Un globo terráqueo es mejor... que el mapa de mercados para casi todo. Hombre, pensad, claro, pensad que por el Polo Norte, en el momento en el que se abran las rutas marítimas por el Polo Norte, que queda poco, porque esto se decía que con el calentamiento global eso sí va a suceder ya, en esta década, en el momento en el que se abra espacio para que los buques y los submarinos pasen por el Polo Norte, olvídate de que pasen por el Atlántico, el Pacífico y su puta madre, van todos por arriba porque son vecinos por arriba. O sea, es que abre frontera Rusia a mares calientes, ¿no? Desde arriba. No sé quién dijo que la guerra era otra forma de hacer política. Uf, no estoy de acuerdo. Pero bueno. No estoy de acuerdo, pero ¿quién soy yo, verdad? Mimi dice, si a Europa le interesa Ucrania, Europa ya estaría allí pegando tiros. Que no estoy a favor de eso, ojo, pero me da la impresión de que importar importa poco. Uf, es que es muy complicado, Mimi. Es complicado. O sea, porque Europa no haya ido allí con armamento militar, aunque ya sabemos que ha enviado armas y todo el rollo, ¿vale? Pero no directamente las tropas, ¿no? Aunque lo haya enviado, yo no creo que Ucrania no importe a... No creo que Ucrania no importe a Europa, ¿vale? ¿Importar qué significa, ¿no? Hay que tener en cuenta qué significa importar. Importar es una palabra muy, 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 muy abstracta que habría que fijarla más. ¿Te interesa que sea aliado tuyo? ¿Por qué? ¿Te interesa que sea parte de la Unión Europea? ¿Por qué? ¿Te interesa que esté ahí como vecino que le hace de vez en cuando comercio con él? ¿Por qué? ¿Qué tipo de importancia tiene Ucrania? ¿No? Es que es muy complejo. No sé si afecta a todos, pero esto es tan complicado y tampoco sabe exactamente toda la verdad del asunto. Por eso digo, Mimi, que yo lo que hago, en vez de meterme en discusiones geopolíticas de la hostia, que yo tampoco tengo ni puta idea, yo soy Paco el del bar ahora mismo, ¿no? Igual que supongo que todos vosotros, si alguien tiene unos conocimientos de geopolítica de la hostia, ¿no? Si es así que lo diga, digo, oye, yo es que he estudiado geopolítica o yo qué sé, mi padre es... No sé, puede ser, ¿no? Yo creo que nos tenemos que centrar en reducciones simplistas. No, esto está mal dicho, no son reducciones simplistas, rectifico. Tenemos que simplificar el asunto. No reducciones simplistas, que eso es negativo, ¿vale? Sino simplificar a lo que sabemos que está pasando y ya, y no meternos en análisis demasiado complejos. Rusia está invadiendo Ucrania, sí. Eso es un conflicto bélico, sí. Stopa eso. No, pero es que casus belli, casus pollas. Estopa eso. Estopa eso y se habla de la diplomacia. Por eso yo lo reduzco a eso, porque creo que ahí no fallas. Si lo reduces ahí, no fallas. Dice, oye, sí, todo lo que tú quieras de Ucrania, que hay mucho nazi, no sé qué, todo el cachondeo que tú quieras. Pero casus belli para Stellaris. Sí, efectivamente. Cuando queréis hablar de casus belli, hablamos, pero dentro del juego Stellaris. Aquí prefiero decir que está muriendo gente, ¿vale? Coño, que han muerto niños. Le hemos acabado de leer la noticia, ¿no? Prefiero hacer una reducción simple, ¿vale? Una reducción, no simplista, pero simple, de lo que está pasando. ¿Rusia invade Ucrania? Sí. Vamos con eso. Vamos a parar eso. Vamos a parar eso, volvemos al estatus original y hay que hablar. Diplomacia. Y ahí se ponen sanciones económicas, ahí charlamos, reuniones en la cumbre y se están ahí, ¿vale? Se manda ayuda humanitaria, todo lo que tú quieras. Pero mientras estemos en una invasión, yo no puedo hacer análisis geopolítico porque me pongo muy nervioso, ¿vale? Yo quiero escuchar a gente como Pedro Baño, Javier Vilamor, Rubén Gilbert en este tema, gente en polos opuestos políticamente hablando y que dicen exactamente lo mismo. Es significativo, recomiendo escucharlo, recomendación personal, ¿vale? También este tema de que si se mete la verdad en la OTAN puede escalar la guerra nuclear. A ver, en principio no debería escalar la guerra nuclear porque, repito, el armamento nuclear, esto lo repito mucho, pero yo entiendo la preocupación de la gente, ¿vale? El armamento nuclear es disuasorio. Solamente tiene carácter disuasorio, no tiene carácter de amenazante, ¿no? No te puedo amenazar con que te tire un pepino nuclear, que es lo que hace Putin, ¿no? Te tire un pepino nuclear. Nunca, nunca, nunca el armamento nuclear se debe usar. De hecho, creo que hay acuerdos, ¿no? Firmados de desarme nuclear y todo el rollo. Se debe usar para eso. Tú el armamento nuclear lo tienes que dejar ahí
no proliferarlo, sino lo que tienes, lo tienes y ya está. Y se queda ahí para cuando llegue el momento de que alguien use armas contra ti, no las va a usar porque tú tienes eso. Entonces, la OTAN, la Unión Europea, ¿vale?, lo está haciendo bien en ese sentido porque Rusia amenaza con su armamento nuclear, ¿vale? Y la OTAN dice, tú verás. ¿Por qué? Porque yo tengo a Francia, ¿verdad? Tengo a Reino Unido y tengo a Estados Unidos con armamento nuclear. ¿Estás seguro que quieres hablar de armas nucleares? Porque se supone que las mías son de carácter disuasorio, por eso no te amenazo con ellas. ¿Verdad? En fin, yo entiendo que os preocupéis. Yo apostaría que no, pero que, repito, ¿quién soy yo? ¿Qué sé yo de esto, verdad? Que yo no soy la cabeza de Putin, ¿verdad? Y repito, Putin no tiene un botón rojo en su escritorio para lanzar bombas nucleares, ¿eh? Esto es un proceso muy complejo en el que tienen que aprobarlo en el, supongo que en el gobierno, los militares de más alto rango tienen que aceptarlo, en fin. Lanzar bombas nucleares no es en plan a Putin se le calienta la boca y le da el pepino, ¿vale? A ver... Pero qué nado... ¿Qué? Pocopio dice, pero qué nado, ni qué niño, poy, pero si el presidente es de origen judío y eso no justifica nada, pero joder, búscate una excusa más creíble, ¿no? Bueno, es que eso es hasta gracioso dentro de lo macabro, ¿no? Putin ha dicho que hay mucho nazi en Ucrania, que no lo dudo, ¿eh? Hay partes de ultraderecha, se han visto fotos de gente con la bandera ucraniana y la bandera nazi, y vestido y con esvásticas y con metralletas. O sea, hay cosas muy, muy rocambolescas en Ucrania, ¿eh? O sea, supongo que son minoría, muy minoría, pero bueno, que hay algunos colgados así. Eso no es excusa, evidentemente, para invadir. Pero es que el presidente es judío, tío. El presidente Zelensky es de origen judío. Su padre murió en la Segunda... Creo que su padre, su abuelo, no, su abuelo, perdón. Su abuelo murió en la Segunda Guerra Mundial luchando contra Alemania nazi. O sea, y dice... No, es que hay mucho nazi en Ucrania. Hostia, tío. Lo mismo es patinar un poco la excusa, ¿no? Esto está claro. Vale. Vamos a ver lo del listado un poco, ¿no? Dice, el gobierno de Rusia ha aprobado este lunes la lista de Estados territorios, ha llevado a cabo acciones hostiles contra Rusia. A petición del presidente, Vladimir Putin incluye a todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, entre otros. Putin firmó este sábado un decreto mediante el cual ordenaba al Consejo de Ministros elaborar la lista, bla, bla, bla. Que también incluye Australia, Albania, Andorra, Reino Unido, Islandia, ¿sabes? Canadá, Liechtenstein, que yo estoy diciendo, ¿esto qué es? Estados Federados de Micronesia, supongo que son bases Estados Unidos o algo. Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Ucrania, Montenegro y Suiza. O sea, se ha hecho enemigo de todo el mundo y a tomar por culo. Según la información recogida por la agencia de noticias rusa Interfax, el primer ministro ruso ya ha firmado el documento. El ejecutivo ruso ha recordado que en caso, según el decreto, el propio Estado, los ciudadanos rusos y las empresas que tengan obligaciones en divisas con acreedores extranjeros de la lista de países hostiles pueden pagarlas en rublos. En plan, os jodéis, ahora os pago en rublos. Se aplica a pagos superiores de 10 millones de rublos al mes, más de 66.000 euros por ahora, porque el ruso está bajando que te caga. O una cantidad similar en moneda extranjera. Pues ya lo tenéis, países nazis. Ya tenemos los países nazis, vale. Garby, me has puesto un tochaco, macho, no me hagas leerlo. El problema no es que Ucrania sea nazi, el problema es que hay mucho apoyo. Es que mucho apoyo de Putin también lo es. Es que Putin tiene un claro carácter conservador, imperialista, nacionalista, así raro, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta esto. Vale, siguiente noticia. Y vámonos con China. China da el paso. Cuidado que China se vuelve nazi. China da el paso y comienza a mediar entre Ucrania y Rusia. Ojo, cuidado, que el mayor aliado de Rusia dice, Paco Putin, que lo mismo te estás pasando con esto de bombardear a civiles y no dejar corredores humanitarios, que esto me está dejando a mí en mal lugar. Y yo soy la fábrica del mundo, me interesa estar guay. No me está gustando nada cómo te están haciendo el cerco económico todos los países y te están hundiendo en la mierda. Si eso se lo hacen a China, ¿vale? Un país como Rusia, que no sé cuántos millones de habitantes tiene, pero ponte que tenga 100 millones de habitantes, no tengo ni idea. Lo mismo, lo puede soportar durante un tiempo, pero China con 1.200, 1.400 millones de habitantes le hacen un cerco económico y esto se hunde mucho más rápido el barco, ¿eh? Que somos muchos más, ¿eh? Dice el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, anuncia esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria. El mayor aliado de Moscú da un giro en su posición ambigua hasta el momento. Mira cómo dice, te hago la guerra del dragón. Esto es así. Esto no es racista, es que ellos hacen la guerra del dragón. No sé si lo sabéis. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha revelado este lunes que China ya está mediando en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual no puede politizarse.
Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera, asegurado. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar, ha explicado Wang en una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la Asamblea Nacional Popular que se celebra esta semana en Pekín. Yo creo que China hace muchos años que se dio cuenta que ellos podían conquistar el mundo, pero no, desde luego, bélicamente, porque no interesa. ¿Vale? Ellos son claros comerciantes. O sea, China es una civilización de comerciantes. Si te la eligieras en Age of Empires, conquistarías a todos los demás comerciando. Es la hostia, ¿vale? Entonces, también es una especie de dictadura, evidentemente. También es una esclavitud para el pueblo. O sea, hay muchas cosas en China que no están bien. Hay muchísimas cosas en China que no están bien. Que nadie piense que China... Pero, dentro de lo que cabe, si la tuviéramos que definir dentro de un juego de estrategia, sería una civilización de comerciantes, ¿no? Entonces, creo, no sé qué pensáis, pero yo creo que se ha dado cuenta que haya guerras en el mundo y más aliados suyos potentes no le conviene a nadie. Ha dicho, oye, tío, ¿vamos a dejar de guerras? ¿Vamos a seguir conquistando el mundo tal y como íbamos? Porque nosotros en dos décadas más ya nos hacemos con todo el puto mundo. O sea, recordad que Estados Unidos tuvo que parar la adquisición de deuda americana por parte de China. China tenía tanto dinero que estaba empezando a comprar deuda americana. Y cuando se dio cuenta, tenía Estados Unidos, medio Estados Unidos era de China. Y dijo, para, que China no compre más deuda americana. O sea, es increíble, le debemos muchísimo a China ahora mismo. No puede ser. ¿Y qué hizo China? Empezó a comprar terrenos. Empezó, con todo el dinero que tiene China, empezó a comprar terrenos en Estados Unidos. O sea, es una barbaridad esto. Esta historia la leí una vez y dije, pero esto cómo puede ser, tío, que tiene tanto dinero China. Pues así es. Sería la Federación de Comercio de Star Wars, algo así. A ver, ¿de verdad que alguien cree que Putin está loco? Desde 2008, la OTAN, a través de Ucrania, ha sabido colocar a Rusia en una posición a la que siquiera lo que hiciera perdía. A ver, no, yo no creo doble que esté loco, ¿vale? Este dicho con connotaciones de psicosis, pero sí que es un megalómano, tío. O sea, es un villano doble. Loco, yo creo que está dicho en sentido de villano de James Bond. O sea, Putin es el típico villano de James Bond que tiene un plan maléfico súper inteligente, pero aún así está loco, ¿no? Es ese especie de dictador militarista de la KGB que todo el mundo le tiene miedo, que es la hostia. O sea, vi un vídeo, que no lo he traído aquí, ¿vale? Pero vi un vídeo de su servicio de inteligencia dando un reporte, ¿vale? En público. En el que el hombre estaba hablando, todo esto en ruso, con Putin sentado en una mesa, ¿no? Y el hombre estaba de pie en un púlpito, ¿no? Como los curas, ¿eh? Dando su opinión como presidente, creo que era del Consejo de Seguridad, algo así, de Rusia. Decía, bueno, pues ahora mismo nos recomendamos invadir las zonas de Ucrania, no sé qué, porque eso sería un desgaste, no sé cuánto, no sé qué. Y Putin se le queda así mirando y le dice, y le corta, le dice, perdona, entonces estás diciendo, todo esto en ruso, dice, entonces estás diciendo que no invadamos Ucrania y que aceptemos que nos manipulen y que Rusia sea vapuleada por sus enemigos económicos y tal. ¿Eso es lo que estás diciendo? Y el tío se queda blanco. El tío se queda y empieza a tartamudear y empieza a decir, bueno, yo, a ver, no, es que yo, bueno, a ver, yo no quería tal. Si se masca la tensión, o sea, le tienen un miedo a ese hombre. El jefe del servicio de inteligencia, ¿vale? Le tienen un miedo a ese hombre. ¿Vale? El vídeo este lo vi por Twitter y la gente en los comentarios diciendo, ¡buah, qué mal rollo me está dando! No me gustaría ser ese hombre, ¿sabes? Tú vas ahí con tu informe currado, supuestamente, con inteligencia y todo este rollo, y viene este tío y te dice, ¿entonces tú me estás diciendo que yo lo estoy haciendo mal? Y te quedas blanco. Todo el mundo alrededor mirándose así entre ellos como diciendo, ¡buf, a ver qué le respondes! ¿Sabes? Un mal rollo que te caga. O sea, por eso digo que no creo que sea loco en plan que no sabe lo que hace. Por supuesto que sabe lo que hace. Yo creo que, Ana, que tengas un poco de conocimiento de eso, ¿no? Sabes que loco de no sé lo que hago, no está. Se le llama loco en plan a eso, a megalómano, ¿no? ¿Has visto el gif de la paloma que le saluda? Eso sí que es un respeto. Sí, sí, el gif de la paloma, que evidentemente es un gif falso, ¿eh? No sé, ¿sabéis? Es una paloma que se pasa y Putin hace así a la paloma y la paloma la hace así. Una paloma, ¿por qué va por el suelo? A Putin. Pero evidentemente es un gif falso, está hecho en 3D. Dice Mimi, por lo que leí, la OTAN ha roto ya algún tratado de no poner bases militares en países de antigua Unión Soviética. ¿Puede ser? ¿Y ahí Rusia no hizo nada? No sé si hay algún tratado de eso. Yo sí sé que Rusia, por ejemplo, ha roto el tratado que tenía con Ucrania de no invadirla si entregaba todas sus armas nucleares.
Entonces, como que, ah, que tú rompes el tratado de no invadir a Ucrania, así, vale, pues nosotros rompemos el tratado este, ya está. Tratados que dependen de otros, no pueden ser. No, no tengo ni idea, ya te digo que esto es muy complicado. Por eso yo me hago una reducción y digo, vamos a ver, ¿con qué me quedo? ¿Con que Rusia está invadiendo Ucrania? Vale, de acuerdo, me centro en eso, paremos eso. ¿Vale? Paremos eso. Vale, hasta ahora China ha mantenido una posición ambigua. Estamos hablando de que China se ha posicionado un poco mejor, ¿no? Un poco más claramente, no mejor ni peor, sino más claramente, ¿no? China ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto. Evitar usar la palabra invasión insiste tanto en el respeto a la integridad territorial de todos los países como en la atención que se deben prestar a las demandas de seguridad legítimas de Rusia. Los ríos no se congelan en una noche de frío, lanzó Wang al considerar que la situación de Ucrania tiene causas bien complejas y que lo primero es mantener la calma y la razón. Fíjate tú cómo son los chinos, ¿eh? Hasta te sacan ahí una frase, ¿no? Un dicho, ¿no? Un popular chino, ¿no? De la nada. Dice, los ríos no se congelan en una noche de frío. ¿Tú te imaginas a Mariano Rajoy hablando así, con sabiduría? Es que claro, es que ni a Perro Sánchez, ¿eh? Los ríos no se congelan en una noche de frío. Tú imaginas el presidente del gobierno, en este caso el ministro, el primer ministro, creo que dice, ¿no? Dice, los ríos no se congelan en una noche de frío. Y los periodistas se quedan así como diciendo, ¿cómo? Y el tío, dale vueltas, me voy. Y ahí los deja con el run-run, ¿no? Es que está muy bien. Wang agregó que China ya ha hecho esfuerzos como mediador y puso como ejemplo la llamada del presidente chino Xi Jinping a su homólogo Vladimir Putin después del ataque ruso. China está dispuesta a seguir jugando un papel constructivo a la hora de facilitar el diálogo y trabajar con la comunidad internacional cuando la situación lo demande. Y bueno, el canciller sostuvo que la ayuda humanitaria no debe politizarse y debe centrarse en proteger a los civiles y prestar atención a los desplazados y asegurar también que la seguridad de extranjeros que viven en Ucrania para que puedan volver a sus países. La Cruz Roja de China proveerá de asistencia humanitaria a Ucrania lo más pronto que se pueda, dijo Wang sin más detalles. Sobre sus relaciones, Rusia y China, que se opone a las sanciones de Occidente, seguirá manteniendo su enfoque estratégico independiente, aunque según el titular de Exteriores no se trata de una alianza ni tampoco apunta a terceros países. Bueno, ya te he hablado de las cositas. La barra, ¿vale? No, Mariano usa trabalenguas también, es verdad. Hay un tratado, pero USA dice que ese tratado es papel mojado porque era con la URSS y la URSS no existe. Yo lo de que la URSS no existe, he escuchado otra opinión contraria que dice que la URSS sí que existe porque existe la República Soviética de Rusia, o la República Rusa, ¿no? Entonces, o la Federación, ¿cómo se llama? Rusia tiene un nombre completo, ¿verdad? Que es República de Rusia o Federación Rusa o algo así, bueno, no sé. Y la URSS se disolvió, pero lo único que se mantuvo fue lo que ahora se conoce como Rusia. Entonces, sí que sigue existiendo la URSS, pero ha cambiado de nombre. Entonces, claro, decir que ese tratado no existe porque era con la URSS y la URSS se disolvió y ya no te llamas URSS, pues es un poco querer usar esa estratagema, ¿no?, en diplomacia, ¿no? Ay. Tratado SALT, Federación Rusa. Federación Rusa llaman. El vídeo es del 97. Miras hace tiempo si lo tenían claro, dice Doble. ¿El qué? ¿Cómo le iban a preguntar a los periodistas si hacía la rueda de prensa en una televisión? Dice Indiaco. Es verdad, ¿eh? Es que Mariano nos regaló grandes momentos, ¿eh? Haciendo ruedas de prensa en un plasma, tío. En una televisión de plasma. Eso no sé si la gente que no sea de España lo ha visto, pero el anterior presidente del gobierno, cuando no quería que le preguntaran, porque estaba todo el escándalo de la caja B, ¿vale? Del dinero negro del Partido Popular. Para que no hubiera preguntas, lo que hizo fue, en la rueda de prensa, sacaban un televisor, ponían el televisor y en el televisor salía el presidente. Salía el presidente, decía, españoles, que vengo aquí a contaros las cosas, las movidas, ¿eh? Los ríos no se congelan en una noche, amigos, ¿eh? Y los catalanes son gente que hacen cosas y tal. Y los periodistas así, filmando una televisión. Y era como, guau, tío. Claro, se dijo, tío, por favor, que ningún periodista vaya a una rueda de prensa donde no se acepten preguntas. Eso es horrible. Debería ser por ley que todos los presidentes del gobierno tuvieran que responder preguntas, tío. Porque cuando responden a la prensa, están respondiendo al pueblo. Aunque sean periodistas como la leche, pero, tío. Es que es la hostia. En fin. Vamos con la siguiente noticia. La Unión Europea da los primeros pasos hacia el progreso de adhesión de Ucrania, Georgia y Moldavia. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La Unión Europea da los primeros pasos para adherir a la Unión Europea, a Ucrania, Georgia y Moldavia. Esperaos, porque no significa esto que los vayan a adherir, ¿vale? No significa eso. Para entrar a la Unión Europea, a no ser que haya algún método de urgencia que yo desconozca, para entrar a la Unión Europea hay que cumplir unos requisitos, unos estándares que se tardan años en cumplir, ¿vale? O sea, esto no es tan sencillo. Incluso cuando entras, ya cumpliendo los requisitos, los tienes que mantener y si te exigen unas cosas, en fin, no es tan sencillo, ¿vale? Pero el hecho ya de que den ese primer paso de proponerse, ¿vale?, para su adhesión,
ya es como una especie de declaración de intenciones, que lo mismo se queda ahí y no pasa nada más, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Dice, los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han acordado por unanimidad este lunes pedir a la Comisión Europea que evalúe las solicitudes de adhesión a la Unión Europea presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia la semana pasada. En una entrevista reciente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la adhesión de Ucrania. Dice, tenemos una cooperación muy estrecha en la red de energía, por ejemplo. Hay muchos temas en los que trabajamos estrechamente. Son uno de nosotros y los queremos. Esto, tened cuidado, porque hay que tener aquí pies de plomo. Ucrania, Georgia, Moldavia y otros países que también han pedido entrar no cumplen los requisitos y les queda todavía mucho para cumplirlos. Si nos quedamos en los estándares que se le ha pedido al resto de gente que ha entrado. ¿Vale? Que ahora de la noche a la mañana hay una invasión rusa y ahora corra prisa, no significa que cumpla los requisitos. Significa que Europa va a bajar los estándares muchísimo para que puedan entrar porque es un aliado estratégico. ¿Vale? Que lo sepáis. El proceso no es automático, pero este lunes los 27 han dado un paso mandatando a la Comisión Europea a analizar las solicitudes de adhesión. Los jefes de Estados y de Gobierno se reúnen este jueves y viernes en Versalles, en la cumbre informal organizada por la presidencia rotatoria francesa del Consejo de la Unión Europea. Y es probable que el asunto se cuele en una reunión que estará muy marcada por la invasión rusa de Ucrania. Lo normal es que los países estos, cuando quieran entrar a la Unión Europea, busquen un aliado. Por ejemplo, yo sé el caso de Moldavia, que las dos veces que yo he ido, sobre todo la primera, creo recordar, toda la zona del centro de la ciudad, lo que es la zona del Parlamento, de Moldavia, todo este rollo, ¿vale? Estaban esperando recibir la visita del aquel momento presidente de Polonia, ¿vale? Que es miembro de la Unión Europea, y querían que Polonia avalara el ingreso de Moldavia en la Unión Europea. Entonces Polonia venía a eso, a hablarlo, ¿no? Entonces tenían una gran avenida central en Moldavia, con a un lado banderas de Moldavia y la Unión Europea juntas, ¿vale? Habían adornado toda una avenida. Y el otro lado de la avenida, ¿vale? Eran banderas de Moldavia con la bandera de Polonia, ¿vale? Porque supone que por ahí va un desfile para agasajar, ¿no?, al primer ministro o al presidente de Polonia. Y estaban con una campaña pro-europeísta en Moldavia, ¿vale? A pesar de que tienen población rusa que obviamente no quiere saber nada, nada de Europa. Al revés, quieren volverse con Rusia. Esto me causa muchísima curiosidad ahora que habrá pasado. Si se hiciera ahora allí un sondeo de opinión después de la guerra que Rusia está invadiendo Ucrania, ¿no? ¿Qué piensa la gente que quería volver con Rusia? Ahora que ve que Rusia se le calienta el morro y te mete pepinacos, dirían, hostia, espérate, que lo mismo esta Rusia ya no me gusta. Me gustaba la Rusia dialogante, pacífica, entre comillas, ya sabéis que esto está entre comillas mucho. Pero ¿se habrán cambiado las tornas? Todos los que apoyaban a Rusia en Moldavia ahora no los apoyarán. ¿Qué habrá pasado, no? Esto me causa a mí mucha curiosidad. Pero si baja los requisitos, ¿se podrá unir Cataluña también? Dice Chiso. Sí, pero antes habría que invadirla, porque está llena de nazis, ¿no? Los nazis catalanes, gente, los que sean de Cataluña aquí, que sepáis que ahora sois nazis, ¿vale? Para que os podáis unir a Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado este lunes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y dice, la Unión Europea se mantiene firme del lado de Ucrania en los esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano infligido por la agresión de Rusia y garantizar la seguridad nuclear. La solidaridad, la amistad y la ayuda sin precedentes de la Unión Europea para Ucrania son inquebrantables. Debatiremos la solicitud de adhesión de Ucrania en los próximos días. A ver lo que dice Rusia. Porque, evidentemente, esto mañana o esta tarde ya tenemos declaraciones de Rusia. Dice India, ¿tú has ido a Moldavia? ¿Para qué? ¿Turismo? Pues la primera vez que fui fue para un... que yo sé que lo sabes. Para mi proyecto final de carrera, que era el diseño en las exrepúblicas soviéticas, especial Moldavia. Hice mi trabajo sobre las características un poco del país, cómo había quedado y tal, desde el punto de vista, pues visité muchísimas cosas allí. Muchos museos, muchísimas ciudades, me hice un tour enorme, con cámara en mano. Y luego, la segunda vez fue para una boda. Fui a una boda moldava, muy cachonda, y pues vi las costumbres allí de las bodas religiosas, que son ortodoxos. Y bueno, una melopea allí de la hostia, me lo pasé muy bien, y bueno, me pasó de todo. Fue un viaje bastante chulo, la verdad. Mi amiga moldava, dice David, tiene miedo, pero me dice que los sectores prorrusos están haciendo mucho ruido.
Sí. Pero ella está, David, ¿ella está en España o está en Moldavia? Lo digo porque la información, si no estás allí, llega a complicar. No es lo mismo. En fin, siguiente noticia. Vamos ahora con el coronavirus. Produce una reducción de materia gris en el cerebro. Yo no sé si alguien ha estado aquí malito del coronavirus, pero si habéis estado alguno malitos o malitas de coronavirus, que sepáis que ahora sois más tontucos, ¿eh? ¡Sois más tontucos! Si habéis sobrevivido, claro. Dice, imágenes neurológicas... Pues esto es el humor negro, ¿no? Imágenes neurológicas muestran que las mayores alteraciones se observan en las áreas relacionadas con el olfato, según un estudio británico. Un doble escáner, uno realizado antes de la pandemia y otro en los peores meses de la crisis, muestra que los infectados por el coronavirus tienen cambios en el cerebro no vistos en los que han escapado al virus. El estudio muestra que el descenso de materia gris es generalizado y que las áreas más afectadas son las relacionadas con el olfato. Los autores del trabajo no saben si estos daños son provocados por el virus en sí o son consecuencia de la enfermedad. Tampoco saben si temporales o serán para siempre. Son muchos los estudios que relacionan el contagio por coronavirus con problemas neurológicos. Entre los síntomas más comunes, incluso por delante de los respiratorios, están la anosmia o hiposmia, pérdida total o parcial del olfato respectivamente. También la mayoría de los afectados que sufren COVID persistente refieren una cierta torpeza mental o incapacidad para la concentración. Yo a partir de ahora puedo decir, es que tengo COVID. Pero más allá del análisis de tejidos post-mortem de casos fatales, había pocos trabajos que hubieran mirado qué estaba pasando en el cerebro. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford ha pedido analizar las imágenes del cerebro de casi 800 británicos. El estudio es longitudinal, es decir, con datos del mismo grupo de personas en distintos momentos. Esto otorga un extra de robustez a sus resultados. La mitad de los participantes tuvieron COVID entre una resonancia y otra, tomadas con más de 3 años de diferencia, lo que ha permitido comparar los cambios introducidos por el coronavirus en el cerebro y cotejarlos con las imágenes cerebrales de los no afectados. Los resultados publicados en la revista Nature muestran que los infectados tenían una mayor pérdida de materia gris y más alteraciones en los tejidos cerebrales. Las diferencias eran más grandes en las partes del cerebro que intervienen en el sentido del olfato, como la corteza orbitofrontal y el giro parahipocampal. Ese giro es muy bueno, más que el giro 360. El parahipocampal, lo he dicho 2 veces y sin tartamudear. Todos estos cambios eran más acusados cuanto más edad tenían los participantes. Hubo una pérdida de un 0,3% entre los participantes infectados. No voy a seguir leyendo, ¿vale? Porque ya se pone muy técnico. ¡Oh, que me voy! He entrado en Disney Plus. ¿Por qué? Ah, porque he pulsado una publicidad que estaba en el lateral que yo ni siquiera veía. Vale. No sé cómo estáis. Dice Garby, la materia gris no existe, es un invento chino. Garby, te veo comentar mucho, pero tienes una coronita en el nombre que no quiere nadie. Bueno, que no quiere nadie, no. Garby, ¿te está gustando Café de Mongolia, Garby? Eso explica tanto negacionismo, dice Simbos. Claro. Ya lo que faltaba, no tenemos suficientes gilipollas, dice Indiaco. Pues ahora lo son más. Sobre todo los negacionistas han vuelto más gilipollas, lógicamente. Eso ya tenía yo por el tabaco hace años, dice Chisung. No lo pongas de excusa, ¿eh? Ya hace tiempo que el COVID se dejó considerar enfermedad respiratoria a neurológica. Ah, sí. Yo no soy tonto, es que pasé 6 veces el COVID. Ya he estado sub, pero no tengo ahora mismo el Prime. Carby, excusa la justa, ¿eh? No me pongas trabas, ¿eh? A la hipoteca, ¿eh? Carby. Te lo perdono, pero acuérdate de nosotros, Carby, la próxima vez, ¿eh? Ese Prime no se paga solo, ¿eh? Vale, dicho esto, siguiente noticia. Pues baneo a Garby, yo no le perdono. Vale, banealo. Banealo para siempre, que no vuelva ya más. Porque ha dicho que el Prime se lo ha dado a otro canal, como diciendo, ¿no? Como diciendo, hay otro canal que eso merecía más. Claro. Si está... La baneo durante un segundo. Si está esperando al 14. Hostia, tú. No, ojalá. No me toquen los cojones, ahora le vas a echar la culpa al coronavirus. Los guiris se llevan tirando de balcones de hace años. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Cuando tú te ves a una generación de chavales que se tiran de los balcones por... que es divertido, y le llaman balconing, y dice, es que muy bien de la cabeza no están. Ay, Dios mío. En fin, siguiente noticia. Congresistas de Estados Unidos aumentan la presión sobre Biden para que modifique la política de Washington respecto al Sáhara Occidental. Y diréis vosotros, ¿qué tiene que ver esto, Washington, el Sáhara Occidental? Eso no estaba al lado de Marruecos, al sur de Marruecos. ¿Qué está pasando? Os lo resumo muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. El Sáhara Occidental, o sea, lo que es la parte del Sáhara que está en contacto con Marruecos siempre ha dicho que eso era suyo.
¿vale? Y se independizó hace muchísimo, España lo tenía conquistado, bla, bla, ¿vale? Entonces nosotros nos fuimos de allí y teníamos la responsabilidad de que el Sahara fuera independiente porque tú lo habías conquistado, tal, no sé cuánto, y bueno, pues. Y ahora Marruecos lo deja sin recursos y ahora Marruecos lo quiere conquistar, ¿no? Digamos que hay una tensión entre Marruecos y el Sahara Occidental. Marruecos se lo quiere quedar y la comunidad internacional le dice, quieto, respeta a los saharauis, ¿vale? Pero Marruecos siempre está puteándolo, ¿no? Entonces Marruecos lo que hace es buscar apoyos internacionales que apoyen que el Sahara es de Marruecos para tener lo que vosotros llamáis siempre el puto casus belli, ¿no? Entonces, ya está claro lo que es el Sahara Occidental y por qué Marruecos lo quiere, ¿no? Porque es parte de un territorio que está al lado y dice, pues para mí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que antes de que se fuera Trump, Trump le dijo al rey Mohamed VI de Marruecos, le dijo, oye, que si tú dices que creo que era Palestina o la Franja de Gaza, es de Israel, que son aliados, ¿vale? Me interesa que algún país árabe diga que sí. Yo, Estados Unidos, digo que el Sahara Occidental es de Marruecos. ¿La pillas? Entonces, Mohamed VI se hizo el culo pesicola diciendo, hostia, que Estados Unidos me va a apoyar. Es que si te apoya Estados Unidos, ya él la apoya, ¿vale? Es el complejo que tiene el Mohamed VI, ¿no? Bueno, ese complejo lo tenemos todos. Todos los países del mundo, si te apoya Estados Unidos, es como ya... ¿Vale? Entonces, resulta que Trump dijo, hecho, ¿vale? Y Mohamed dijo, hecho. Mohamed dijo, oye, que esta parte de Palestina, no sé qué, la Franja de Gaza, esto es de Israel de toda la vida, hombre. ¿Qué es que no estáis viendo? ¿Vale? Hizo una declaración internacional. Y Washington hizo lo mismo. Trump dijo, oye, que el Sahara Occidental, esto es de Marruecos, por favor, ¿vale? Y luego vino Biden y le dijeron, oye, esto lo ha hecho Trump, ¿lo retiras o lo dejas? Y Biden lo dejó. No quiso tocar nada. Lo mismo por prudencia, lo mismo por... Se estaba esperando a ver qué pasaba con eso, no lo sé, ¿vale? Pero como se hizo a través de poder aceptar lo de Israel, yo creo que tendrán pues, mucha presión sobre sus hombros y dijo, hostia, es que Israel tiene mucha... ¿vale? Los israelíes tienen muchísima fuerza en Estados Unidos. Entonces, ahora la noticia, volvemos a la noticia, congresistas de Estados Unidos aumentan la presión sobre Biden para que modifique la política de Washington respecto al Sahara Occidental. Vamos a ver qué pasa. Dice, este por cierto es Obama, loco. Han cogido una foto de archivo y este es puto Obama, loco. Biden está ahí detrás y este es Obama. Lo estoy viendo aquí chiquitito, no lo veis vosotros, pero este es Obama, ¿vale? Dice, en su primer año de la Casa Blanca, esta es la segunda carta que recibe el presidente estadounidense para que revise la política exterior sobre el enquistado conflicto del Sahara Occidental. El año pasado, 27 senadores liderados por Jim Inhofe exigieron lo mismo, o Inhofe, no sé, exigieron lo mismo. Ahora, una decena de miembros, o sea, unos 100, no, una decena, no, una decena son 10, miembros del Congreso de Estados Unidos con Sarah Jacobs a la cabeza, firmaron y enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándolo a detener inmediatamente las ventas de armas a Marruecos, porque encima le está vendiendo armas a Marruecos. Dada la falta de garantías por parte de Rabat, ¿vale?, Marruecos, de que las armas norteamericanas no se usarían contra el pueblo saharaui y su falta de voluntad política en la conclusión del proceso de descolonización de la última colonia africana, el Sahara Occidental. Además, hay que sumar que ayer leímos una noticia, ¿verdad?, de que Argelia empieza sus maniobras en la frontera con Marruecos. Militares. A tope de power. O sea, va a empezar ya a mover de todo. Se va a la frontera con Marruecos y empieza a hacer maniobras militares en la frontera con Marruecos. A tomar por culo. Se viene, ¿vale? Más de 10 congresistas norteamericanos entregaron una carta al presidente Biden instándolo a detener la venta de armas estadounidenses a Marruecos hasta que se establezcan controles efectivos de que esas armas no serán usadas en los territorios saharauis. Como resultado de este cambio de política, la carta agrega: Estados Unidos es ahora el único país que reconoce oficialmente las supuestas reivindicaciones de Marruecos que son incompatibles con el derecho internacional y el derecho internacionalmente reconocido a la autodeterminación, como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia Europeo han dictado varias veces sentencias claras a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. ¿Vale? Ellos pueden determinar, autodeterminar, si quieren seguir siendo independientes, si quieren anexionar a Marruecos o si quieren hacerse con su capa un sayo, lo que quieran. ¿Vale? Y agregando que Marruecos no tiene derecho a reclamar el territorio. O sea, me parece increíble que lo dicen ellos. Estados Unidos es ahora el único país que reconoce oficialmente las supuestas reivindicaciones de Marruecos. Supuestas. O sea, como diciendo, Marruecos puede decir lo que quiera. Y Estados Unidos es el único. Trump, todo loco. O sea, Trump ahí, para mí, una metedura de gamba de la hostia. David dice, Marruecos y Argelia llevan en una nueva guerra hace unos años porque Marruecos volvió a exigir zonas del río del Oro. Sí, no sé. Creo que legalmente aún es colonia española según la ONU, dice Doble.
será protectorado o algo así, ¿no? Pero colonia, no creo. Yo tengo un casus belli con el culito del Khan. Puedo invadirlo y decir, cuidado porque te tienes que pelear. Tienes que reivindicar y el que más reivindicaciones tenga sobre mi culo es el que tiene casus belli. En caso de guerra, es el que tiene más reivindicaciones se lo lleva. No habéis aprendido nada de Stellaris, ¿eh? No he aprendido nada de Stellaris. Y creo, Chisun, que... No me haga mucho caso, ¿eh? Porque yo las propias reivindicaciones no me entero. Pero creo que hay varias reivindicaciones sobre mi culo. Tendrías que ver quién tiene el casus belli más goldo. El que tenga el casus belli más goldo sobre mi culo, ese se lo lleva. Cuidado que Malekith tiene muchas reivindicaciones. Muchas, muchas, dice Simba. Sí, sí. Malekith va sumando influencia para hacer reivindicaciones, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Malekith tiene muchas ganas sobre ese territorio, ¿eh? Porque claro, cuando te gastas tantas reivindicaciones sobre el mismo territorio es que tiene muchas ganas. España potencia colonizadora y Marruecos potencia ocupante. Segunda resolución. Pues mira. Vale, siguiente noticia. Rusia advierte que podría cortar el suministro de gas a través del Nord Stream 1. Esta noticia está traducida con el Google Translator, ¿vale? Es en inglés, es de Financial Post. Lo he traído porque no lo he encontrado en castellano. Seguramente ya a estas horas lo haya más en castellano. Se habrán hecho eco, ¿vale? Pero como yo lo cojo a primera hora de la mañana, pues bueno. Esto es importante porque recordad que el gas que llega a Europa llega a través de unas tuberías enormes, ¿vale? Unos gasoductos gigantes que se llama Nord Stream 1. ¿Por qué 1? Porque ya se ha construido el 2, ¿vale? Que se salta de la ecuación a Ucrania y a Polonia y llega directamente a Alemania y es más goldo, ¿eh? Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces ya, para que funcione Nord Stream 2 solo hace falta que Alemania dé su autorización, que no la está dando precisamente por el conflicto. Pero en cuanto a Alemania dé su autorización y abra el Nord Stream 1 y compre el gas a través de ahí, Rusia corta el Nord Stream, perdona, Alemania acepta el 2, Rusia corta el 1 y deja de nutrir gas a Ucrania y a Polonia. Porque la cosa es que mientras que Rusia quiera vender gas a Alemania, tiene que hacerlo por el Nord Stream 1. Y el gas pasa por Ucrania y por Polonia y, por tanto, pueden comprar también. Pero claro, tú cuando quieres invadir un país, tú lo que quieres es cortar el suministro. Pero si cortas el Nord Stream 1, le cortas a Alemania también el suministro. Y eso no te interesa. Son muchísimos millones, ¿vale? Pero ahora dice que lo podría cortar y a tomar por culo. Que no me aceptáis el 2, pues también os corto el 1, ¿no? Dice, Rusia podría cortar el suministro de gas. O sea, si ya están apretados de dinero, tú imagínate si cortan su principal fuente económica ahora mismo, que es el Nord Stream 1. Creo que es la principal, ¿no? Esa y la mafia y las criptomonedas, ¿no? Rusia podría cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania, pero aún no ha tomado esa decisión, dijo el lunes el viceprimer ministro Alexander Novak. Esta, en relación con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética en Europa y a la imposición de una prohibición sobre el Nord Stream 2, tenemos todo el derecho de tomar una decisión equivalente e imponer un embargo sobre el bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Novak dijo en un comunicado transmitido por la televisión estatal. Pero hasta ahora no estamos tomando esa decisión. Y ya no hay nada más, ¿vale? O sea, es como diciendo un comunicado corto en el que dice: tengo todo el derecho a cortarte el 1 cuando me salga de mis huevos rusos. Tú verás. ¿Estás seguro que no abres el 2? Tú verás, ¿eh? Que te corto el 1. Esto es un tira y afloja. Esto es un juego de póker, ¿vale? A ver quién se tira el farol más gordo, ¿vale? Alemania dice: no te acepto el 2 para que me sigas pasando por el 1, para que llegue también el gas a Ucrania y a Polonia. Y Rusia dice, pues te corto el 1. A ver quién se está tirando el farol más grande. Si corta el 1, ¿quién puede aguantar más? ¿Rusia sin ese petróleo y sin ese gas? Uy, perdona. ¿Alemania sin ese petróleo y sin ese gas? ¿O Rusia sin todo ese dinero? ¿Quién tiene más aguante? Si eso sucede, ¿quién tiene más aguante? Recordad que tampoco es solamente Alemania, porque encima ese gas y ese petróleo va a otros países. Propongo poner embudos a los culos de las vacas de macrogranja y solucionemos dos problemas. Yo creo que sí, eso es lo suyo. Si Rusia corta el Nord Stream 1, perdería los ingresos. Cerrarían el banco Gazprom y tendría que pagar muchas indemnizaciones. Yo creo que es un farol, pero es un farol que puede cumplir. Pues recordemos, está loco, sí, pero loco en plan maquiavélico. No en plan que no sabe lo que hace. Es un estratega, ¿vale? Dice, pues ya es hora de que Rusia devuelva algún favor. ¿En qué sentido, bro, no? Si cierran el Nord Stream 1, Alemania va a cerrar el culo muy fuerte y el resto nos vamos a cagar si la que no desliga el precio del gas de la luz. Lo de la desligo del precio de la luz ahora lo vamos a leer también, ¿vale? Creo que es otra bravuconada, dice David. No sé. Buenas, Soccer, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Si no vende a Europa, vende a China. ¿Sí? China no compra gas ni petróleo a nadie
y podría decir, pues ahora te compro a ti, porque China tendrá sus negocios y sus contratos cerrados, ¿vale? China le puede comprar, puede decir, bueno, sí, puedo aumentar mi volumen de compra y te compro algo, pero no te puedo comprar lo mismo que te compraba toda Europa, ¿entiendes? Porque yo ya tengo mis entradas, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto venderle a China se podría hacer de la noche a la mañana. Lo mismo tarda 3 meses en poder venderle a China, ¿sabes? No lo sé. La pregunta es, ¿puede aguantar Rusia con esa caída? O sea, si le cierra el Nord Stream 1, ¿qué va a pasar con el rublo? ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Qué va a pasar con la bolsa rusa? O sea, es que, no sé, ¿no? Hundes el país, yo creo, ¿no? China dijo que le compraría todo lo que no le venda a Europa, dice David. Sí, pero lo mismo China se aprovecha y dice, pero más barato. Te voy a comprar, pero más barato. Más barato. Yo creo que no es un buen negocio para Rusia, porque si no Rusia, ¿por qué le vende Europa no a China? Si es su aliado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Les importa más el comercio con Japón y sus microchips y materiales para ellos. Bueno, creo recordar que China, Rusia estrenaron gasoducto no hace mucho. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿vale? Ya veremos qué pasa. No sé si es un farolaco, si se lo puede permitir Rusia, no lo sé, ¿vale? Siguiente noticia, dice, el nuevo material permite que las baterías de iones litio mantengan su capacidad total durante 5 años. Vale, os traigo esto porque siempre alguna noticia sobre coche eléctrico, sobre cositas traemos, ¿no? Resulta que han descubierto un nuevo material, dice que se llama copolímero, no, o sea, sí, bueno, copolímero, polímero, pero copolímero, ¿no? De bisiminio acenafenequinonina parafenileno, BP. ¿Vale? Se llama así. Está aquí el nombre, sé que está chiquitito, pero yo os lo digo. A ver, si le pongo aquí me dice la traducción, porque esto está traducido, ¿vale? Bisiminoacefaltenequinone parafenilene copolífer. BP. ¿Vale? BP. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro el material? Pues lo que hace es que la batería tenga su plena capacidad, no que aguante la energía dentro, sino que, ¿sabéis que las baterías se desgastan y cada vez duran menos las baterías, ¿no? Pues esto hace que su batería, que la batería aguante, tenga una vida de, por lo menos, íntegra de 5 años de carga y descarga. Copoprend, dice Simpo, sí, sí. Dice, uno de los principales factores limitantes de las baterías recargables en la actualidad es la rapidez con la que se degrada su capacidad. Después de solo un año de recargar regularmente una batería de iones, de litio, ya no puede acercarse a su capacidad total. Sin embargo, con los teléfonos lo sabéis, ¿no? Sin embargo, el nuevo material promete cambiar la situación y permitir cargas de plena capacidad durante 5 años o más. A ver qué pasa con los teléfonos, ¿no? Como informa Eureka Alert, un equipo de científicos que trabaja en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón, ha estado observando específicamente los terminales negativos dentro de las baterías de iones litio. Utilizan ánodos de grafito, pero también requieren un material aglutinante. De lo contrario, el grafito simplemente se desmoronaría dentro de la batería. Hoy en día, el polifluoruro de vinileno, el PVDF, se utiliza como material aglutinante, pero su rendimiento no es muy bueno. Después de solo 500 ciclos de carga y descarga, normalmente solo se puede lograr una capacidad del 65%, en una batería que usa este material, el PVDF. Todos hemos experimentado esto cuando la batería de nuestro teléfono inteligente ya no dura un día completo como cuando el teléfono era nuevo, pero tales experiencias pronto podrían ser cosas del pasado. El equipo de Heist descubrió un material aglutinante nuevo y casi impronunciable llamado copolímero de bisiminio acenafenileno para la BP, ¿vale? BP. La nueva noticia es que el BP permite que una batería mantenga el 95% de su capacidad durante más de 1.700 ciclos de carga y descarga. En otras palabras, permite que una batería de iones litio se recargue por completo diariamente durante casi 5 años y posiblemente incluso más. Eso según el profesor Hiroyoshi Matsumi, que ya sabéis que me fío muchísimo de él, es mentira, no sé quién es, quien dirigió el estudio. Según Matsumi, y abre comillas, dice, la realización de baterías duraderas ayudará al desarrollo de productos más confiables para uso a largo plazo. Esto alentará a los consumidores a comprar activos basados en baterías más caros como vehículos eléctricos que se utilizarán durante muchos años. Sin duda, son buenas noticias para nuestros teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles, pero aún mejores noticias para los vehículos eléctricos, donde la vida útil de las baterías de las que dependen es tan importante como la autonomía que ofrecen. O sea, esto es una buenísima noticia porque uno de los puntos clave de los coches de batería y de todo lo que lleva batería en general, ya sabéis chicos, todos los teléfonos, vale, todas las cositas, es la duración de la batería, que es lo que hace que tú digas, esta batería ya me dura poco, voy a cambiar el teléfono, ¿no? O voy a cambiar el coche. Imagínate que tú puedes vender un coche 10 años después y solo ha vendido un 20% de batería. Podrías comprar coche eléctrico de segunda mano con la garantía de que la batería está mucho mejor que lo que estaría ahora mismo, ¿no? El material se llama Pepe, apuntado, pues sí.
Por cierto, el 19 de abril anuncia nueva expansión del WoW, dice Cindra. Sí. No lo he traído como negocio, como noticia, porque la he visto y me da la puta risa otra vez. O sea, otra expansión del WoW. Entonces ya no me parece ni noticiable, Cindra, sinceramente. He visto la noticia y he dicho, ¿qué digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y he traído tantas cosas interesantes que he dicho, ¿sabes qué? Que le den por culo al WoW. Cuando salga la expansión, por lo mismo cojo y digo, oye, porque sepáis que hay una expansión del WoW. En esa noticia me falta saber cómo de común es ese material. Eso digo yo. Que, por cierto, sobre lo del WoW, la noticia sería que no fueran a sacar más expansiones. Ahora que la ha comprado Activision Blizzard, la ha comprado Microsoft, diga, oye, que ya no vamos a sacar más expansiones, ¿vale? Que el WoW está muerto, todo por culo. Pero sabemos que no está. Dice India, que eres de Cádiz, no diga esos palabras que te va a hacer un esguince en la lengua. Ya me la he hecho, me duele un poco y todo. Siguiente noticia. Y ahora sí, vamos ya con el precio de la electricidad más caro de la historia. Mañana, o sea, hoy, por la tarde, se pagará a 700 euros el megavatio hora. De hecho, os he traído la web de Apagaluz, ¿vale? Que la tenéis aquí. La web de Apagaluz, voy a quitar esto para que veáis el coloraco que tiene esto. Ahora mismo son las 11, no está actualizado. 11 y media, ¿vale? Esto es el precio actual. Esto ya bate todos los récords visto nunca antes. El precio más caro visto era 0,50, 0,50 y poco. Este era el precio más alto, con diferencia. Hoy, cada hora se bate el récord. Cada hora, ¿vale? Ahora mismo a las 11 y media es un 25% más caro que el pico más alto que hemos tenido. Un 25% más caro, ¿por qué? Porque el pico más alto fue 0,50 y hasta 0,75, ¿vale? O sea, hoy, ahora, poner una lavadora te sale 25% más caro que cuando llegó el pico máximo. Pero es que si encima miramos las horas que vienen aquí, ¿vale? Veis que a las 7 de la tarde el pico de hoy, 0,954 euros el megavatio hora. Ya podemos considerar que hemos tocado el euro, ¿vale? Un euro por kilovatio hora. Un euro, ¿eh? Por kilovatio hora. Que esto es, no sé cómo decirlo, por la guerra de Ucrania, por no sé qué, hay muchos factores. No deje engañar que solamente la guerra de Ucrania, porque no, ¿vale? Hay muchos factores. El mercado marginalista, que es el que se lleva en toda Europa y se pone a nivel europeo, ¿vale? Dijo que el tope de la energía ahora estaba en los 3.000, ¿vale? 3.000 euros, el megavatio. Por eso estamos 700 y todavía puede seguir subiendo. Si no lo cambian a nivel europeo, en España no podemos hacer nada. Podemos quitar más impuestos, que ya hemos quitado, ¿vale? Podemos quitar todavía más, podemos quitarlo todo, 0% de impuestos. ¿Es la solución? No, yo creo que la solución es corregir el mercado marginalista. El mercado marginalista tiene un interés. Pero imagínate que yo vendo energía de placas solares que me cuesta a 30 euros el megavatio hora. O a 3 euros el megavatio hora, me cuesta muy barato. ¿Vale? Y resulta que a mí me la compran a 700. ¿Por qué? Porque es el precio que ha marcado el gas. Y el mercado marginalista dice que todo el mundo lo cobra, todo el mundo, la energía que produce... La cobra, yo soy una empresa eléctrica, ¿vale? Yo voy a cobrar mi energía, la voy a poder vender al precio del más caro. Si el gas se vende a 700 ahora mismo, todos los que generamos energía, todos, las nucleares, las eléctricas, solares, las eléctricas, hidráulicas, las eléctricas, eólicas, todas, el carbón, todas, la podemos vender a 700. No es que la podemos, es que la debemos vender a 700. Y diréis vosotros, ¿y eso qué sentido tiene? ¿Por qué es tan rentable? Precisamente por eso. Para que te salga tremendamente rentable y... empuje las energías renovables y la gente diga, Dios, que las renovables son súper rentables porque se está vendiendo al precio de más cara. Es increíble. Y eso tenía un sentido cuando la energía más cara no era tan cara. Ahora que estamos llegando a estos momentos, el mercado marginalista hay que corregirlo ya. Lo que pasa es que hay que corregirlo a nivel de Europa. España, repito, poco puede hacer. Está intentando presionar a Europa para que se cambie, pero este precio a nivel europeo a los españoles nos afecta un huevo y a los europeos del norte pues dicen, oh, qué caro, pero voy a seguir comiendo y viviendo normal porque tienen unos sueldos muchísimo más altos. Y en España nos están follando, ¿vale? Pero Europa es Europa. Y ya está, no se puede hacer nada. Es lo malo de Europa, ¿vale? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Todo así, ¿vale? Te veo una tablet y no me atrevo a encender el PC. Ya. Entonces, aquí abajo han puesto una gráfica, lo de esta web, ¿vale? Que está bastante bien. Dice, precio de la luz durante el último año. Mirad, esto es 0,100 euros el kilovatio hora, ¿vale? Recordad que el precio más caro va a ser 0,95. Vale, pues el precio de ayer tope. El precio de ayer tope, este es el de ayer, ¿eh? El de hoy todavía no está publicado en la gráfica. El precio de ayer tope fue, a ver si me deja ponerlo, ahora. 0,591, ese fue el de ayer. Batió el récord. ¿Veis que el récord estaba aquí? El récord estaba aquí. A ver si me deja ponerlo, ahí. 0,492, este fue el último récord, 0,50, ¿vale?
que dijimos, ¡Dios! ¡50 céntimos el kilovatio hora! ¡Dios! Esto fue el 23 de diciembre, gente. Estamos a 8 de marzo y hemos duplicado. ¿Capachao? 3 meses después hemos duplicado. Duplicado. O sea, para que os hagáis una idea, esta gráfica, lo máximo que enseña aquí a la izquierda, son 0,700. O sea que esta línea roja, mañana, cuando actualicen esta gráfica, va a sobrepasar esta barrera y va a llegar hasta aquí arriba. Va a llegar hasta la línea amarilla, prácticamente. ¿Hasta donde veis la línea amarilla? Porque hay que poner la línea 800, la línea 900 y la línea del euro. Prácticamente va a llegar hasta aquí. O sea, esta gráfica, este pedazo de pico que veis aquí, se va a quedar pequeño. Se va a quedar pequeño. Va a ser un salto más grande que el de aquí hasta aquí. Va a ser un salto más grande. Será como un salto como desde aquí, como desde este pico más o menos. No, de una, dos, tres líneas, como desde aquí hasta aquí ahora mismo. O sea, un doble, hay que duplicar. Yo tenía la web con la gráfica actualizada. No te preocupes, si no hace falta. Y luego aquí abajo hay un precio de la luz durante el último mes. Esto es como ha ido fluctuando, ya no el último año, ¿vale? Esto es el último año. Que ya veis el precio que tenía hace un año. O sea, el precio hace un año estaba caro, pero dijimos, bueno, está caro, pero es pagable, ¿no? 0,131, 0,138, 0,154, 0,074, 0,11. Dijimos, ay, tal, bien, mal, bien, mal, bien, mal. Y de repente sube, récord. De repente bajón, ¿por qué? ¿Qué pasó el 30 de septiembre al 1 de noviembre? No lo sé. ¿Fue cuando quitaron los impuestos? No lo sé, porque esto es sin impuestos, ¿eh? O sea, que no sé qué pasó aquí. ¡Pam! Esta bajada, una normativa, un algo. ¿Vale? Pero una bajada que te cagas. Del 30 de septiembre al 1 de noviembre. No sé. De repente hay un salto aquí. Yo creo que la gráfica simplemente está mal. No sé. Y luego vuelve a subir. Récord. Baja. ¡Récord! ¡Bum! Y otra vez baja. ¡Pum! Sube. ¡Pum! Récord. Guerra de Ucrania. Récord. Buenas, Neon. Y aquí abajo, precio de la luz durante el último mes. Pues ya vais viendo, ¿no? Subiendo, bajando. Y repito, ahora está aquí, esta gráfica solo llega hasta 0,800. Tendrán que subirla hasta 1 euro. ¿Vale? Los impuestos se quitaron ya, pero esto es sin impuestos, gente. Es que aquí arriba pone precios sin impuestos. O sea, esta web no recoge el impuesto. Esta web nada más que recoge el precio de mercado. Y luego ya cada esto le ponen los impuestos, ¿vale? Esto es el precio de mercado. Por eso digo que esto no entiendo ese bajón por algo. Bueno, pues ahora vamos a leer la noticia. Ahora que estáis ya con esto, ¿vale? Vamos a leer la noticia. Voy a poner otra vez el sistema de colores normal. El precio de la electricidad más caro de la historia. Mañana por la tarde se pagará 700 euros el megavatio hora. La guerra de Ucrania ya se deja notar en España. Repito, no es solamente la guerra de Ucrania, ¿vale? Eso sería simplista. Hay más cosas, ¿vale? Pero bueno, evidentemente la guerra de Ucrania nos está puteando, ¿eh? Que nadie dude esto. El precio de la electricidad ha destrozado todos los récords de precios y mañana. Lo que pasa es que la guerra de Ucrania no nos afectaría tanto si no tuviéramos el sistema marginalista que tenemos. Yo estoy totalmente en contra de este sistema desde que me enteré. Y aún habiendo visto vídeos, hay uno de Quantum Fracture que enseña por qué tiene sentido el mercado marginalista y qué beneficios tiene tener un mercado marginalista donde tú pagas el precio de la energía más cara, ¿vale? Y tiene beneficios, es verdad que tiene beneficios, es más transparente y hay cosas buenas, es que en serio tiene cosas buenas. Pero lo que le falta a esa ley son... ¿cómo se dice esto cuando haces un asterisco y una llamadita? Le hace falta aclaraciones, como anotaciones, como notas al margen, ¿no? O what if, ¿no? ¿Qué pasa si el precio de la luz excede de tanto? Entonces se aplicaría esto. ¿Qué pasa si, no sé qué, se le faltan what ifs a esa ley? Hay que crear escenarios concretos en los que si pasa eso, ¿vale? Tener una ley marginalista como la tenemos ahora sería tremendamente malo, como ahora, ¿vale? Entonces no hay creado una serie de excepciones. ¿Excepciones serían? La abertura de pantanos a Moral, ¿qué pasó? Pues... vale. Evidentemente. No me interesa generar lo mismo tanta energía con agua, porque es muy barata. Me interesa generarla con gas para poder meter gas todas las horas en el pool. ¿Verdad? Y nadie hace nada. Con eso nadie hace nada. Eso es un atentado que me hierve la sangre y nadie hace nada, tío. En fin. La conferencia hidrográfica, ¿no? Me dijiste que era, ¿no? El precio de la electricidad ha destrozado todos los récord precios y mañana, el día 8 de marzo, se pagará una media de 5.544 euros el megavatio hora. Eso es la media, ya que si nos fijamos en la franja de la tarde de las 8, el precio alcanzará 700 euros. Precios de auténtica locura. El operador del mercado eléctrico describe un panorama desolador para todos los usuarios que estén acogidos a la tarifa PVPC.
Si ya a principios de año recomendábamos que todos los usuarios sujetos a los precios diarios de energía se cambiaran de tarifa, ahora mismo los usuarios que sigan con la tarifa PVPC van a ver cómo su factura de la luz se dispara a unos niveles nunca vistos. Con una energía negociada de 418 gigavatios hora, el mercado de mañana no es especialmente delicado en términos de consumo. No estamos por el momento ante un fuerte temporal, pero sí suficiente como para depender de un gas que marca el precio de mercado y actualmente está a un precio de infarto. El gas se ha disparado por el conflicto de Ucrania y Rusia, hasta el punto que durante el día de hoy el índice TTF holandés, que recordad que es el que marca el precio, ¿vale?, ha llegado a marcar un precio de gas de 340 euros. Una barbaridad, teniendo en cuenta que la media en los últimos 10 años es que el precio del gas no estuviera por encima de los 30-40 euros. La media en los últimos 10 años, que esto habrá que sumar la inflación, era entre 30 y 40 euros, pues está a 10 veces más caro, 340. Este precio descabellado del gas es el responsable directo de que mañana vayamos a tener un precio de la electricidad tan alto. Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, ha explicado que el principal impacto de la guerra de Ucrania económica es la subida de precios de la energía y plantea trabajar con agentes sociales para proteger el poder adquisitivo de los salarios frente a esta inflación desbocada. Esta semana los líderes de la Unión Europea discutían una medida que países como España llevan planteando desde hace tiempo y hasta hace poco parecía tabú: desvincular el precio del gas del precio de la energía. Esto es muy sencillo, no hace falta hacerlo siempre, pero crear una excepción en el cual, si el gas sube de X precio que nosotros consideramos normal, en ese caso el gas se paga aparte y todo el resto de energía se paga a la siguiente más cara. Seguimos con un mercado marginalista, pero ya no dependemos del gas, sino vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente energía más cara? Pues seguramente creo que será el carbón por la cantidad de impuestos que tiene. O no cuentan los impuestos, no lo sé, ¿vale? Pero imaginaos que es el carbón, no lo sé, ¿vale? Imaginaos que es el carbón. Pues toda la energía se pagaría del carbón. Y habría que poner una excepción por si la energía más cara aplicable pasa de X, entonces se desvincula ese día el precio de la energía de ese producto se paga aparte, y el resto de energía se paga con la siguiente más cara. Y así ir quitándolas una por una siempre y cuando. Porque imagínate que el carbón sube otra vez porque hay una guerra en un sitio donde nos traen carbón. Y de repente el carbón sube un por 20. ¡Hostia! Pues otra vez tenemos el mismo problema. No pasa nada. Para eso hemos creado la excepción al mercado marginalista y en el cual el carbón se autoquita solo. Es que no hay que hacer nada. El carbón ha pasado esa barrera. ¡Pup! Automáticamente el carbón se paga aparte. Y la siguiente a tener en cuenta es la nuclear. La nuclear, ¡pum!, también por los aires. Se desconecta automáticamente porque ha pasado tal barrera y también se paga aparte. Y la siguiente es la hidráulica. Y así. ¿Me entendéis? Yo de ti hoy apagaba los LEDs, dice. Alejandro, crack. No me jodas, tío. Está la cosa jodida. Ahora mismo estamos a 0,755. En fin. Yo esto, esta mañana lo hablaba con mi mujer, ¿vale? Le decía... Porque ella, yo le enseño los precios, ella mira siempre los precios también, porque ella dice, oye, tengo que poner una lavadora, voy a mirar los precios. Y le digo, vale, pues hoy no los mires mucho, pero bueno. Entonces los ha ido a mirar y se ha visto esta locura, ¿no? Ella se ha visto esta locura. Y yo lo he hablado con ella, he dicho, a ver, siempre que sea un día o dos, no va a afectar tanto a la factura, ¿verdad? A no ser que sea un día o dos que más consumas, pero en principio no deberías, ¿vale? Si es un día o dos, no va a pasar tanto. Verás la factura aumentada un poco y ya está, ¿vale? Un poquito, muy poquito, 3 euros, 1 euro, 2 euros, no sé, cada uno lo que gaste, ¿no? Pero esto es insostenible una semana, dos semanas. O sea, es una locura. Esto, como mañana siga igual, pasado siga igual, eso sí que va a ser el acabose. Esto es el susto. Pero mientras que se quede solamente en un susto, nos llevamos la manita al pecho y ya está. ¿Vale? Pero repito, yo hace un año pagaba de factura de la luz 50 pavos y ahora pago 100, prácticamente, el doble. He duplicado, sin cambiar mis hábitos de consumo, tío, es que no he cambiado nada. He puesto más LED, pero LED consume muy poco. Yo me pasé una tarifa plana, pasé a pagar 120, a pagar 59. Cuidado con las tarifas planas, supongo que las has mirado, evidentemente, pero yo me metí una tarifa plana y al final de año me hicieron el reconteo y me dice, has dejado de pagar tanto. Me lo hice con Hola Luz y me la metieron doblada. Cuando acabó el año, me dijeron, tú tenías que haber pagado tanto al mes y has pagado 50 pavos. Así que ahora lo que te queda por pagar son 500 euros. ¡Pum! Y me hicieron a final de año pagar los 500 euros que me faltaban, ¿sabes? Por eso no me fío de las tarifas planas, tío. Yo consigo enchufar el portátil de curro que tire de batería hoy. No sé si meter mis pedos en el bote para vendérselo a Murad o vendérselo a la eléctrica, dice David. Uf, cualquiera de las dos son buenas. Sí, siempre hay una cláusula de ajuste. A ver qué me pasa dentro de un año, dice Simbos. Ah, pero Simbos, ¿tú también tienes cláusula de ajuste? Pues entonces, cabrón, cuando nos lo vendiste dijiste que no había cláusula de ajuste, cabrón.
Sin vos, nos ha estafado, macho. O sea, que al final todo el mundo vamos a tener que pasar por el aro, ¿o qué? No, no, al revés. ¿Cómo al revés? Os lo dije. No, 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 cláusula de ajuste no dijiste. Está grabado el chat, cabrón. O sea, ten en cuenta que el chat se graba, ¿eh, Simbos? Que seguramente me ajustarían. No, tú diste a ver qué pasa dentro de 2 años, que dentro de 2 años te lo revisan. En plan te lo revisan, en plan te cambiamos el precio. Pero si tú quieres te dar de baja y ya está. Esta no, esta ahí sobrepasa el 30% frente al consumo del año anterior, te recalculan para el siguiente año. Exacto, está grabado, dice Simbos. Sí, sí. Bueno, Alejandro, pues yo supongo que estará bien, tío, yo qué sé. Es que yo me fío menos de las eléctricas. Es que no creo que nadie me va a regalar energía. Es decir, ¿por qué alguien me aceptaría que yo me metiera una factura de 50 euros al mes si estoy pagando 100? ¿Quién me va a hacer eso? ¿Qué empresa va a hacer eso? ¿Con una permanencia? ¿Con qué? Hay una cláusula ahí que al final ellos terminan ganando, porque si no, no lo hacen, ¿sabes? Entonces, esa es la cosa. Cirano dice, buenos días, lo que te hicieron en la luz fue una cuota fija, efectivamente, que luego echáis cuentas. En Iberdrola no pasa, eso no pasa, te mantienen el precio durante 5 años. Es que supongo que, Cirano, será, depende del contrato que tú alcances, ¿no? O sea, cada uno te negocia una cosa, ¿no? Pero una familia con 2 críos, poner un par de lavadoras diarias está dentro de lo habitual. Imagina la factura al final de mes. No, no, Socar, una locura. O sea, una locura. Una locura. Una puta locura, lógicamente, ¿vale? Una locura. Dice, esta semana, esto ya lo hemos leído al principio, dice, los líderes de la Unión Europea discutirán una medida que los países como España llevan planeando, que es tabú, dice, desvincular el precio del gas al precio de la energía. Charles Michel, presidente del Consejo de Europa, ha confirmado que podría encargar una adaptación. La extrema situación con el mercado de la energía requiere alguna medida de gran calado. Veremos si es verdad, pero aquí lo tenéis ya. Aquí lo tenéis ya. Hoy récord histórico. Por eso he dicho al principio, hoy día 8M, Día Internacional de la Mujer, que podríamos hablar de cosas relacionadas con este tema. Y tío, tenemos la guerra de Rusia, tenemos cosas del coronavirus, tenemos batido un récord del precio de la luz. Joder, macho. O sea, es puñetero esto, ¿eh? Es puñetero esto. Yo tengo una cuota fija que no es lo mismo que una tarifa plana, dice Pocopio, claro. Trabajo para Iberdrola, dice Cirano, ¿sí? Y lo único que te regularizan es el IPC y los costes que maneja el gobierno. Vale. Sin hablar que los paneles solares están duplicando su precio estos días. Hombre, habrá gente comprando cositas, ¿no? Dice Simbos, pues para todas las tarifas de Iberdrola que me han ofrecido en el contrato siempre una cláusula de reajuste, dice Simbos. Por eso he dicho, Simbos, que habrá negociaciones con Iberdrola mejores y peores. ¿Sabes? Asisto yo también, la revisión es anual en función de los costes del gobierno, dice Alejandro. ¿Vale? Yo es que, ya te digo, ¿vale? Pero si estamos hablando de cosas de mujeres, hablamos de poner lavadoras, por favor, baneadme por este chiste machista, dice David. Sí, por favor, pegadle un baneo. Vale, siguiente noticia. Ahora. Vale, aquí es donde traigo la noticia que ya os va a rematar la partida de Jumanji. Dice, se parte en dos una piedra que, según la mitología japonesa, tenía encerrado un demonio. El demonio, gente, se viene el demonio. O sea, esto ya... ¡Ay, oh, Dios mío! Esto ya es lo que nos faltaba. En la mitología japonesa había una piedra, ¿vale?, que encerraba un demonio. Bueno, pues resulta que se ha partido en dos la piedra. La piedra encerraba un demonio. Se ha partido en dos. Se conocía como la piedra asesina. Según dicen, contenía el espíritu del zorro de 9 colas. ¡Hostia, Naruto! ¡Naruto! Ahí está. Dice, a este lado del mundo apenas nos hemos enterado, pero en las redes sociales de Japón ha corrido como la pólvora la foto que puede verse sobre estas líneas. La piedra es esta, ¿vale? Esta piedra. En la mañana del lunes, la roca volcánica que aparece en el centro de la imagen fue hallada, como se ve en la foto, partida en dos. Conocida como la Sessho Seki, o piedra asesina, la legendaria roca se encontraba en una de las laderas del monte Nasu, en la prefectura de Tochigi, cerca de Tokio, y era famosa por el demonio que, según la mitología japonesa, estaba encerrado en su interior. Vine sola a Sessho Seki, donde prevalece la leyenda del zorro 9 colas, escribió en un tuit la supuesta autora de la foto. Debía haber una gran cola en el centro atada por una cuerda. Debía haber una gran roca en el centro atada por una cuerda, pero la roca está partida por la mitad y la cuerda está suelta. Si esto fuera un manga, sería una señal de que el sello que poseía al zorro de 9 colas se ha roto, añadió. Siento que he visto algo que no debería verse. Los supersticiosos tienen que estar cagados, ¿eh?
Dice, Sesco Seki se conoce como piedra asesina porque se, de acuerdo con la tradición, matará a cualquiera que se atreva a entrar en contacto con ella. Y es que, según The Guardian, muchos japoneses creen que Sesco Seki es en realidad un cadáver transformado de Tamamo no Mae, una hermosa mujer que formó parte del complot de un señor feudal para matar al emperador Toba, quien reinó en Japón desde 1107 hasta 1123. La leyenda se complica cuando, según las escrituras de Otogi Tsuchi, el famoso guerrero Miura no Suke, descubrió que Tamamo no Mae era en realidad una falsa identidad del malvado zorro de nueve colas. Por suerte, Miura no Suke acabó matando al zorro y este se transformó en Sesco Seki, la piedra asesina. Aquí la leyenda se bifurca. Algunos creen que la piedra fue destruida y que su espíritu fue exorcizado por un monje budista que dispersó sus partes por todo Japón. Otros prefirieron creer que su hogar estaba en las laderas del monte Nasu, en una región conocida por sus termas de aguas sulfurosas. Estos últimos están ahora un poco asustados. La roca, que se convirtió en una atracción turística en 1957, se ha partido en dos. Aquí tienen la roca, ¿vale? Esta es la roca, tiene una cuerda alrededor y tiene unos sellos. ¿Vale? Tiene unos sellos. Pues eso, ¿vale? Y aquí, en plan, dejad descansar al demonio que vive en el interior de esta roca. Aunque algunos creen que el espíritu demoníaco de Tamamo no Mae ha regresado al mundo 1000 años después, otros ofrecen una explicación más prosaica. Al parecer, había aparecido grietas en la roca por efecto de la erosión. Con las últimas lluvias, las filtraciones de agua posiblemente acabaron por debilitar su estructura interna, acelerando el fatal desenlace. Con demonios sin él, Sesco Seki era un símbolo del lugar. Y aunque no hay nada en claro, algunos funcionarios locales ya han propuesto restaurar la roca para que la afluencia de turistas no cese. Ya, pero, amigo, esta es la roca entera partida, ¿vale? La cuerda se puede ver en el suelo. No sé qué decirte. ¿Te estás inventando los nombres? Sí, ¿se ha notado mucho? No, es broma, lo estaba leyendo bien. Hostia, entonces la de la piedra era Bai Mianchi no Inari. Madre mía, los nombres, diros con un polvorón en la boca. Y yo, dejarme tranquilo, que lo he dicho bien. No pienso admitir una explicación física cuando hay una explicación demoníaca igualmente de probable. Claro, por supuesto. O sea, esto de la erosión de la roca, que un demonio estaba dentro y ha roto el sello 1000 años después y ha salido al mundo, tío. Esto es el inicio de un pedazo de manga que te cagas del Cerro de Nueve Colas ahí a tope. Esto es rollo inicio, rollo Death Note, ¿vale? Se deja caer el cuaderno, que es una acción pequeña, y a partir de ahí se desemboca el Ragnarok, ¿no? Entonces, algo así. Vale, siguiente noticia, ya sabéis, ¿eh? Los demonios ya están sueltos, ¿eh? Siguiente noticia, lo mismo este demonio libera a otros, ¿eh? Ojo, lo traeremos aquí. Consumo, esta noticia es importante. Dice, Consumo prohíbe que personas famosas protagonicen publicidad dirigida a menores sobre alimentos insalubres. Esto es bastante importante y a mí me parece bien, tío, yo que sé, que queréis que os diga. Youtubers e influencers no podrán anunciar alimentos insalubres, punto. Nada más que cosas veganas. Así lo ha transmitido Alejandro, atento con esto. Así lo ha transmitido el Ministerio de Alberto Garzón, que amplía las medidas del Real Decreto lanzado el pasado año. Aquí tenéis a la cantante Aitana en un anuncio de hamburguesas. Tócate los cojones, Aitana en el McDonald's, ¿sabes? Cosa rica. Dice, el Ministerio de Consumo prohibirá que personas mediáticas y con influencia mediática protagonicen anuncios, que habrá que definir qué es eso, ¿no? Porque ¿qué es una persona mediática? ¿Cuánta influencia hay que tener para ser mediático? ¿No? Protagonicen anuncios de alimentos y bebidas no salubles dirigidas a captar niños y adolescentes que, según ha podido saber público. De este modo, el Ministerio de Alberto Garzón amplía las medidas reflejadas en el Real Decreto en el que se anunciaba la regulación de publicidad de alimentos en televisión, radio, redes sociales, webs, apps, cine, medios impresos y embalajes de alimentos y bebidas. Se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales sometidas a este Real Decreto de madres o padres, educadores, docentes, profesionales, de programas infantiles, deportistas, artistas, influencers, personas o personas de relevancia o notoriedad pública, sean estos reales o de ficción, que por su trayectoria sean, yo soy de ficción, lógicamente, trayectoria sean susceptibles de constituir un modelo o ejemplo para personas menores de edad, ha asegurado fuentes de este ministerio a Diario Público. Esto es lo que digo siempre, gestionar tu influencia, ¿vale? Calla, que Aitana es alérgica a no sé qué historia de su propia hamburguesa. ¿Qué dices? ¿En serio? Ay, Dios mío. Ya están los comunistas prohibiendo. Dice Conde, ¿cuándo crees que tarda alguno de Vox o del PP en salir en televisión comiendo hamburguesas? Hombre, pues esto hoy mismo ya. Hoy mismo ya. Es alérgica al gluten y no puede ni comer su propia hamburguesa. Ay, Dios mío. Oh, te banearon. Me van a banear ya, tío.
En fin, el primer Real Decreto anunciado en octubre de consumo también contemplaba que las empresas podían tener su propia autorregulación siempre y cuando supongan un marco de protección superior al de la propia norma. Señala la fuente del departamento encabezado con... Cinco categorías de producto. La normativa afecta a cinco categorías de productos que no podrán hacer publicidad a menores independientemente del contenido de nutrientes. La primera categoría es la de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Le sigue el grupo de alimentos que incluyen pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería. Tampoco se pueden anunciar otras tres categorías que conforman los zumos, las bebidas energéticas y los helados. Para el resto de categorías de productos se establece un límite de contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos para cada producto. O sea, tampoco se podrán anunciar otras categorías que conforman zumos, porque los zumos no son saludables. No sé si alguno ha pensado que el zumito que le dais al niño para que se lo lleve al cole, eso es saludable, pero ya les podéis estar dando una Coca-Cola que sería exactamente lo mismo, en azúcar. Bebidas energéticas, ¿vale? Porque que tu hijo toma tanto Red Bull o tanto Monster, evidentemente, no es bueno. Ah, pero yo pensaba que tú eres gilipollas. Pero no pasa nada. ¡Tiene arreglo! Ser gilipollas, lo bueno es que tiene arreglo, joder, ¿vale? Y los helados. ¿Por qué no? El Ben & Jerry no es una cadena nutricional, ¿vale? Tu hijo te está engañando. Cuando se dice que se va al Ben & Jerry a comer sano, no, se va a comer un helado de chocolate con dinosaurio de chocolate relleno de galletas de chocolate. Eso es lo que se come en el puto Ben & Jerry, tío, que está puto asqueroso y a la vez está muy rico. Son dos cosas que conviven juntas en un universo atemporal y paralelo, ¿vale? Algunos no deberían tener carnet de padre o madre, totalmente. ¡Qué puto hambre! Es que es horrible. Los zumos detox son... Si tiene la palabra zumo, no. De hecho, cualquier fruta sólida es mucho más saludable, porque se digiere más lentamente y todo el rollo, comértela a bocaos que hacerte un zumo. Pero si te quieres hacer un zumo, tío, háztelo tú en tu casa, te compras una puta licuadora y vas metiendo ahí la fruta tú. ¿Que es menos saludable que comértela sólida? Sí. Pero es verdad que muchas veces, pues por tiempo, por pereza, pues lo metes todo en la licuadora, te lo bebes y a tomar por culo. Pues mejor eso que comprarte el puto zumo. Si es que te sale más barato. Si es que hacerte el zumo tú te sale más barato. Bueno, ahora con la luz ya no lo sé, pero te sale más barato. Antes te salía más barato. Pero si a mi hijo solo le doy una latita de medio litro de Monster, eso no puede ser para David, ¿no? ¿Verdad? Mentiroso, ser gili no tiene arreglo. Que sí tiene arreglo. Que hay que lo que hay que estudiar y leer. La tetura con el mortero, así. Le das caña con el mortero. Por lo menos que quede claro qué cosas no son saludables. Es que a mí la dieta saludable me gusta. ¿Vale? Es verdad que no siempre como saludable, pero yo sé cuándo no estoy comiendo saludable. Pero hay gente que piensa que comer pollo frito es saludable. Yo el otro día me enchufé pollo frito, que está muy rico, la verdad, me gusta mucho, pero yo sé que no es saludable. El problema es que hay gente que come y no es consciente de si es saludable o no. ¿Vale? Ay, amigos míos. Con el mortero no puedo, con el puto brazo. Alejandro, la de las pajas ya está bien. La excusa del brazo de tenista, no, es que me estoy pareciendo a Nadal, mira cómo tengo el codo. Yo ya estoy empezando ya a ser negacionista de tu codo, ¿vale? Que lo sepas, que estamos formando una especie de grupo subversivo en las catacumbas de Twitch, en las que empezamos a pensar, Alejandro, que tu codo es toda una farsa. Tu codo no existe, como Putin. O sea que... Me lo dijo el fisio que dejara las pajas. Seguramente lo entendiste mal. Te dijo, deja las pajas con esa violencia, ¿vale? Con esa cantidad de ira. O sea, las pajas, yo siempre lo he dicho, que lo mismo, masturbarse con ira puede ser recomendable en ciertos casos, pero lo normal es que si te tienes que masturbar como si estuvieras dando puñaladas en la ingle, no puede ser bueno, tío. O sea, no puede, no es normal que haya gente que se masturbe con esa sesión, con esas ganas y con ese ahínco, macho, que parece que estáis apuñalando a alguien, macho. Parecéis un asesino que había entrado por la espalda de alguien y te cogí, taca, 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 taca. No, tío. O sea, qué ansia hay. No puedes hacerlo con un cariño y un besito al final. O un te quiero, o, ¿sabes? Yo qué sé. O un adiós, nos vemos luego, ¿sabes? Yo qué sé. Tío, o sea, grabado en un vídeo y mirado esa clase de violencia. Pum, pum, pum. Está duro como una piedra. Ah, sí, sí. Mira, grabado en vídeo. Grabado en vídeo porque tenéis una violencia inusitada. O sea, es que yo digo, pero bueno, pero la gente, ¿qué le está pasando? ¿Por qué hay tanta gente afectada de codo, antebrazo, bíceps, tríceps y hombro parcial y muñeca escafoide? O sea, no tiene sentido. Pues porque apuñaláis a la gente por la espalda. Vale, ya está bien. Ya está bien. Dice Yecate, yo me estoy pimplando tres plátanos, una manzana y una mandarina para desayunar. Todo triturado por mí. Ay, Dios mío. Mastica, cabrón, que te va a quedar los dientes nuevos.
Siempre puedes cambiar de mano. No, Chisum. La mano, si la usas con violencia, no se debe usar, tío. Ya está bien. Juego de mano, juego de villano. Recordad eso. Pajelleto, el Plus. Sí, sí. De aquí a la mañana de Televisión Española. Yo estas cosas no las puedo decir en Televisión Española. No es lo mismo, dice Alejandro. Con los pies. Ir practicando con los pies. Que el mito de los 80, o de los 90, mejor dicho, era tú mismo con la boca. Pero ahora el nuevo mito son los pies. No sé si lo sabéis. ¿No? El nuevo mito son los pies. Que no es que yo lo comparta mucho, te digo la verdad. Pero bueno, que eso es un fetiche como todo cualquiera. Los fetiches no hay que compartirlos, hay que disfrutarlos. ¿Cómo sabes tanto de lo de Alejandro? Y lo tuyo también, Jordi. ¿Por qué piensas que solo me quedo en Alejandro? Vale, siguiente noticia. Siguiente noticia. Vale, esto es muy importante. Os traigo una carta comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey. Gente, la Casa de Su Majestad el Rey, con este color blanco, blanquecino, vampírico que tengo de fondo ahora mismo, porque no puedo poner modo curvo si no se ve la carta, ha publicado una carta del Rey emérito, ¿vale? Que dice lo siguiente. Vale. Comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey. 1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta. Porque recordad que son dos reyes, uno emérito y otro en funciones, ¿no? El actual, ¿no? Majestad, querido hijo, le escribe el padre al niño, ¿no? Al niño, que el niño tiene 47 años. ¿No? O 50, no sé cuántos tiene ya. No, tiene más, tiene más. Tiene 50 y... ¿Cuántos tiene? Tiene un montón. En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España para facilitar el ejercicio de tus funciones. O sea, no me iba porque tenía no sé cuántos millones en el banco que no puedo dar explicación de dónde han salido, ¿vale? No. No me fui tampoco por mis asuntos de con Corina, con matrimonio, tal, tal. No. Me fui por dar el mejor servicio a España. Desde entonces he residido en Abu Dhabi, un país maravilloso que no me he inventado, que existe de verdad, porque yo lo he visto. Yo no, me refiero al rey, ¿vale? Lo ha visto. Y que respeta muchísimo los derechos humanos. Si eres rey, respeta muchísimo los derechos humanos. Asterisco. Si eres rey, no voy a hacer más declaraciones al respecto de ¿y si no lo eres? Callaos la puta boca. ¿Soy rey y vosotros no? Pues no vaya a estar en Abu Dhabi en vuestra puta vida. ¿Vale? Todo el mundo callado. Desde entonces he residido en Abu... ¡Todo el mundo callado con Abu Dhabi ya! ¡Firme que estoy leyendo la palabra del rey! ¿Está la gente así, firme? Tiene que estar firmes, ¿eh? Esto es himno de España de fondo, ¿eh? Lugar... No tengo el himno de España, pero lo pondría. Tengo el de Estados Unidos, si queréis. Podemos poner el himno de Abu Dhabi, ¿no? O el de Suiza, que le pega más ahora. Lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad. Repito, porque es rey, ¿vale? Hospitalidad cuando eres rey. Cuando no eres rey, pues lo mismo, ¿verdad? Conocidos los decretos de la Fiscalía General del Estado por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, ¿vale? Ahora que se archiva todo lo que había en contra mía, porque como soy inviolable, ¡ay, Paco! ¿Vale? Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón para visitar a la familia y amigos, los pocos que me puedan quedar. Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, con tantos millones en el bolsillo, normal que pueda disfrutar de la vida. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible. Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente. Como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España. Madre mía, tú. Mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles. Dos huevazos, ¿eh? Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna. Con mi lealtad, cariño y orgullo inmenso que siento por ti, tu padre. Su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos expresada en su carta. Palacio de la Zarzuela, el 7 de marzo de 2022. O sea, ayer.
A ver, voy a poner ya el modo oscuro, que me está tocando. Bueno, es que no puedo poner más oscuro. Esto es más oscuro ya mi culo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es en plan, oye, que como me han archivado las causas y como soy inviolable, pues ahora puedo hacer lo que me salga los cojonazos, volveré o no volveré, que voy a hacer lo que me da la gana. Y encima privado, nadie puede preguntar nada ya más. Y ya está. Aguanto en Abu Dhabi un tiempo, al final el resultado es este, ¿no? Él aguanta en Abu Dhabi lo que quiere, luego vuelve y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque si le das a una persona un carnet de inviolabilidad y de poder incumplir o delinquir lo que quiera porque tiene, repito, un carnet de inviolabilidad, la culpa de que delinca no es suya, panda de mamones. La culpa de que esa persona delinca es nuestra por haberle dado un carnet de inviolabilidad. Y repito, yo no voto ni monarquía, ni estoy a favor de la monarquía, ni pollas en vinagre, pero también soy en parte culpable, subsidiario, por no salir a votar lo contrario. O sí, o no lo sé, ya nunca lo sabréis. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? La culpa de que este hombre delinca no es suya, que aunque también. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis por dónde voy? No es suya. Es porque le hemos dado un carnet de inviolabilidad. Es un carnet para delinquir lo que quiera. Con un carnet de delinquir lo que quiera, no te extrañe de que delinca. Es que no tiene más. ¿Me entendéis o no? Cindra, tu frase me está dejando loquísimo. Dice, el necio grita, el inteligente opina y el sabio se pajea a la ducha. ¿Pero qué dices? El putero mayor del reino no encuentra prostíbulos en los Emiratos y va a volver a mi Españita de vez en cuando. Básicamente. O sea, le ha puesto los cuernos a la reina lo que ha querido. Ha tenido aventuras por ahí todas las que ha querido. Ha ganado dinero de forma que no puede explicar. Se sospecha que vendiendo armas a países que no respetan absolutamente nada los derechos humanos, entre ellos Emiratos Árabes y estas cosas. O sea, ha trapicheado lo más grande. Lo más grande. Está en un puesto medieval que se pone a dedo, como es la institución monárquica. Se pone a dedo. A dedo. Y se hereda de padres a hijos. ¿Os imagináis eso en un presidente del gobierno? No, ¿verdad? ¿Por qué os lo imagináis en el puto rey, tío? Pues igual. Y todavía la gente piensa que la república es de izquierda. Somos gilipollas, como si no hubiera república de derecha. Estados Unidos, Francia, Alemania. Sigo contando. Es que, a ver. O sea, que la república no tiene ni izquierda ni derecha, que es un método de gobierno, ¿vale? La política que se ejerza en ese gobierno, pues ya será del partido que sea el presidente de la república. Pero ya está. ¡Ay, Dios! Podríamos decir que Saico es cómplice, seguramente también. Ahora entiendo eso de que no hay nada que el tiempo no cure. En estos tiempos que aún eras proyecto de espermatozoide no tienes tantos años, ¿no? Pero, Saiko, en esos tiempos aún eras un proyecto de espermatozoide. ¿Cuándo? Claro, hijo mío, si yo tengo 38, cumplo 39 ahora. O sea, no tengo tantos años como cuando le dimos el carnet de inviolabilidad a este hombre, ¿me entiendes? Pero es culpa de la sociedad. Yo hablo como culpable, como la sociedad, tíos. O sea, no podemos darle un carnet... O sea, no podemos extrañarnos de que en la purga la gente purgue. ¿Me entendéis? ¿Entendéis por dónde voy? Es que no sé si se entiende la metáfora. Por favor, avísame por el chat. ¿Se entiende la metáfora? No nos podemos extrañar de que en la purga la gente salga y purgue. ¿Verdad? Porque le estamos dando libertad para purgar. Pues imagínate que a este tío le ha dado un carnet de purga. Ha dicho, tus delitos quedan olvidados completamente. No olvidados, pero quedan perdonados porque tienes un carnet de inviolabilidad. La Constitución se aplica si, solo si, no eres el rey. ¿Vale? La verdad es que los de izquierda preferimos la república y los de derecha la monarquía. Pero eso es solamente en España, Sócar. Eso es solamente en España, tío. Hay muchísimas repúblicas en el mundo en las que la gente de derecha prefiere la república y los de izquierda también. ¡Y ya está! ¡Y no hay más! ¡Y no hay más! No tiene ningún sentido. Solamente eso lo he visto yo en España. Lo mismo pasa en algún otro país donde no tengo conocimiento. Pero en España me llama muchísima atención que la gente de derecha prefiera la monarquía o otras cosas que ya son más extremas. Y la gente de izquierda prefiera la república, ¿vale? Otras cosas también más extremas, porque bueno, pueden elegir comunismo. Pero bueno, en principio, la opinión mayoritaria de derecha en España es monarquía y la opinión mayoritaria en izquierda es república. Y a mí me peta la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Vale? ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo cuando hablo esto a la gente digo, ¿pero por qué dice izquierda republicano? ¿Derecha republicano también? No, yo soy de derecha y soy monárquico, lógicamente. ¿Cómo que lógicamente? No sigue ninguna lógica absoluta. ¿Por qué tú querrías ser de derechas, ¿vale? Conservador. ¿Por qué quieres ser conservador y tener una institución arcaica medieval ahí quitándote tu dinero y sin hacer nada? Porque recordemos que en una monarquía parlamentaria el rey es un mero figurante, excepto en caso de guerra y cosas así, ¿vale? Extremas, muy extremas, que en una república pasaría exactamente igual porque tendrías un primer ministro, un presidente de la república, ¿no? Que haría las funciones de capitán general de todo el ejército o almirante de todo el ejército, no sé qué. En fin, tío, es un poco raro. O sea,
Es una figura que no elegimos. Puestos a ser demócratas, vamos a ser demócratas en todo, ¿no? Y si fuera una institución a la que tenemos un cariño enorme, como le pasa en Reino Unido, que le tienen un cariño gigantesquísimo, porque recordemos que en Europa no vamos mal de monarquía, sé que hay unas pocas, todas medievales. Pero si fuera como en Inglaterra, que tienen una devoción por la casa del rey, sobre todo por Isabel II, que es una cosa ya fanática, que yo hay veces que digo, guau, ¿cómo pueden estar tan enamorados? Pero allí es verdad que la reina tiene muchos más poderes. No sé hasta qué puntos es comparable, pero creo que no es una democracia, una monarquía parlamentaria en el Reino Unido. Es otro tipo de gobierno que no soy experto, así que no voy tampoco a opinar. Pero si fuera aquí, pero aquí es que hay un rechazo al 50%, creo, en las últimas estadísticas. O sea, es un rechazo muy mayoritario. Muy mayoritario, ¿eh? Que no es un rechazo del 5%, del 10%, que es un rechazo muy mayoritario. Buenas, Evil, pura vida. En fin. Bueno, gente, que nada, que divago. Siguiente noticia. Y ahora traigo el mismo mapa, ¿vale?, que traje el otro día, pero ya está completo. Este es el mapa que han hecho Irene y Carlos en el periódico elsaltodiario.com, que recoge todas las actividades que hay para hoy 8M, incluso para el 7, para el 5, o sea, para el 6, para el 5, para el 4, ¿vale? Han hecho a mano un mapa, que flipas, ¿vale?, de todos los puntos de España. Y bueno, y luego me dijeron que iban a mirar más sitios, pero bueno, todos los puntos de España en los que se hacen actividades relacionadas con el 8M. Incluso yo puedo mirar aquí en Valencia, ¿vale? Valencia capital. Puedes mirar el cartel de la manifestación, cuándo se hace, qué es lo que hay, la dirección. Puedes verlo en Google Maps. O sea, está genial. Genial, ¿vale? Lo tenéis en El Salto Diario. Pero lo voy a poner también por el chat, ¿vale? Por si alguien lo quiere echar un vistacillo a ver lo que hay por ahí. Y para los que os guste el de Manifa, ¿vale? Me han dicho, Irene, o al menos lo he leído yo por su Twitter, que tenían, el otro día cuando lo miramos, había como 400 convocatorias ya, y ahora han sobrepasado las 1000, 1060 o por ahí, ¿vale? Es una barbaridad, ¿vale? A ver qué ha dicho por ahí. Inglaterra, según su constitución, todo el terreno que tenga Reino Unido pertenece a la reina, y el himno es Dios salve a la reina, ¿vale? Eso que dice, Reino Unido es una monarquía parlamentaria. La diferencia es que la casa de Windsor es el mayor propietario de la tierra del país. Hostia, eso ya también, pues bueno. Vale, gente, simplemente lo traía porque creo que ha sido un esfuerzo... Que, por cierto, no puedo echar para atrás esto, ¿no? Sí, aquí. Creo que ha sido un esfuerzo titánico por parte de Irene y Carlos, ¿vale? Y me parece una barbaridad. Y, bueno, me gustaba traerlo ahora que está completo, ya como trabajo completo para los que lo visteis el primer día, aquí lo tenéis, ¿vale? Vale, gente, y me quedan tres noticias, las tres relacionadas ahora sí con el mundo de los videojuegos, ¿vale? Y de hecho, las manifas no molas, ahora lo que está de moda es hacer scratches a emisoras de contenido. ¿Emisoras de contenido? ¿Por quiénes son las emisoras de contenido? Pero entonces no es un scratch, ¿no? Bueno, pues que me lías, cabrón. Siguiente noticia. Ubisoft, Take-Two, Activision Blizzard y Epic Games también dejan de vender sus juegos en Rusia. Dice, el número de compañías de videojuegos que dejan de vender sus juegos en Rusia debido a la invasión de Ucrania y las sanciones económicas no dejan de crecer. Las últimas que se han sumado al veto son Ubisoft, Take-Two, Activision Blizzard y Epic Games. Anteriormente ya habían tomado esta decisión. CD Projekt Red, Microsoft y Electronic Arts, entre otros. Repito, ¿esto afecta algo a Putin, a los rusos tal? No. Lo que haces es aumentar la presión. Aumentar la presión. Es una putada, puteas a gente que no tiene absolutamente nada que ver, pero aumentas la presión, ¿vale? Hay otros grandes editores que aún no se han sumado al veto ruso, pero igualmente se han visto afectadas por las sanciones. Por ejemplo, Nintendo ya no admite rublos en la eShop. Por su parte, Sony ha decidido no estrenar películas en Rusia hasta nuevo aviso, mientras que el gran lanzamiento de Gran Turismo 7 para PS4 y PS5 fue suspendido. ¿Vale? Esto como noticia para que sepáis lo que está pasando, ¿vale? Siguiente noticia, Valve ha incrementado la producción de Steam Deck, que por lo visto lo está petando bastante, pero las nuevas reservas no se enviarán hasta octubre. Yo creo que lo está petando bastante desde que dijo algo de Xbox Game Pass, ¿no? ¿No fue con Xbox Game Pass o fue con Nvidia GeForce Now? Creo que fue con Xbox Game Pass, ¿no? Hizo... ya me saldrá. El presidente de Valve, que no me sale ahora mismo el nombre, ¿vale? Hizo ojitos con Xbox Game Pass, ¿no? Digo, hostia, es que el Xbox Game Pass está muy intentando implementarlo. O sea, me parece la polla eso. O sea, Xbox Game Pass con la Steam Deck y jugar donde salen los cojonazos. Vamos, Gabe, gracias. Gabe Newell. Pues hizo ojitos. Y eso ya, cuando salga eso, no va a haber Steam Deck suficientes en el mundo para vender. O sea, eso...
la portátil más vendida de la historia. Va a superar a la Switch. Es una barbaridad. Dice, el pasado 25 de febrero, Valve inició la distribución de Steam Deck, pero la demanda supera a la oferta y toca tener paciencia para recibir el correo electrónico que permite proceder con la compra. Ahora mismo la compañía tiene cubiertas las reservas hasta el tercer trimestre de 2022. Así que a día de hoy, los interesados en adquirir un dispositivo deberán esperar hasta octubre, como mínimo, para recibirlo. La situación de escasez se produce a pesar de que recientemente Valve ha conseguido aumentar la producción de Steam Deck. Hemos incrementado la producción de Steam Deck de forma agresiva y tanto la disponibilidad como el calendario de producción están más claros, explica Valve en un mensaje a la comunidad. Por consiguiente, los clientes con reservas ya pueden ver si entran en la ventana de disponibilidad para pedidos, no solo del primer y segundo trimestre, sino del tercero. Puedes echar un vistazo a la página del producto de Steam Deck con una sesión iniciada para ver la disponibilidad de tu reserva. Ten en cuenta que también, aunque tú reserves, habrá gente por en medio de la lista que esté más delante de tuya que cancelarán en algún momento. Entonces tú avanzarás más rápido, ya no solo por las entregas, sino por cancelaciones, ¿vale? Actualmente, en la página de Steam Deck, la disponibilidad esperada para los nuevos pedidos está prevista para más allá del tercer trimestre de 2022. Solo hay dos opciones para que avance la cola. Un nuevo aumento de la producción o que alguna reserva se cancele. Para poder reservar Steam Deck hay que pagar un depósito de 5 euros y cuando hay inventario se envía un correo electrónico que otorga al cliente 72 horas para completar la compra. Te dan 72 horas para que complete, si no, pasa al siguiente. Si no lo hace o cancela la reserva, su puesto en la cola pasa al siguiente persona. Ojo, 72 horas. Te pilla de vacaciones en internet y está jodido. En su comunicado, Valve también informa que está estudiando ampliar la disponibilidad de Steam Deck a otros países, incluido Japón, antes de que termine el año. El equipo sigue avanzando en todos estos frentes y compartiremos nuevas actualizaciones en cuando tengamos más información de la compañía. Valve termina el mensaje afirmando que el equipo Steam Deck está encantado de leer opiniones extraordinariamente positivas de los medios de prensa y de las demás personas que recibieron unidades de reseña por anticipado. Yo no la he probado, tiene buena pinta, pero yo no la he probado porque yo me he hecho un autoanálisis, ¿vale? Y he dicho, a ver, es una consola portátil. Está pensada solamente para jugar de forma portátil. Y yo, personalmente, por mi estilo de vida, estoy todo el día delante del ordenador. Entonces, no voy a disfrutarla. No voy a aprovecharla. Y me voy a gastar 400, 600 euros, lo que cuesta, en una cosa que es un puto capricho. No voy a aprovecharla. Pero si yo tuviera oportunidad de jugar en el sofá, de llevármela de vacaciones, de llevarla de camino al trabajo, de camino al colegio, al camino a clase, me refiero, si hiciera trayectos en transporte público, seguramente una Steam Deck en algún momento caía. Porque eso de conexión con toda tu biblioteca de Steam, los juegos adaptados, evidentemente, ¿no? Y que encima te va a meter el equipo Game Pass. Uf. Culo, pes y cola, fuerte, poderoso, ¿eh? Bueno. Ayer leímos la noticia de que Xbox Game Pass acaba de meter teclado y ratón para su versión Xbox Cloud Gaming. O sea, la versión de Xbox Game Pass. Que puedes jugar en la nube, ahora ya puedes con tecla y ratón. Y si meten Game Pass aquí, ¿significa que si tienes la versión última de Game Pass, podrías jugar a los juegos en la nube? ¿Con Steam Deck? ¿Cómo lo veis? Es que vamos. Digo que no estaría interesado en hacer su propio Game Pass, pero que estaban negociando para meter el Microsoft en Steam. Sí, Jack Alban, básicamente lo que dijo era eso, es que ya estaba en negociaciones, Que sucederá en un tiempo. Me pasa igual, estoy por comprarme una pantalla portable que con mi PC micro y XT, un teclado y un ratón, llevo el PC a cualquier sitio, claro. Es que es eso. Vale, y vamos ahora sí con la última noticia que dice lo siguiente. God of War tendrá una serie de acción real con los creadores de The Expanse. Vamos a ver. La serie The Expanse es una serie que la premisa de ciencia ficción mola, está chula. La premisa de ciencia ficción The Expanse mola, está chula. Pero yo me vi la primera temporada y es una... Intento no ser hater, pero me pareció una basura muy gorda. ¿Vale? La premisa era increíble, la premisa me gustaba mucho, pero la serie era lenta, era aburrida, los personajes planos, estereotipadísimos a tope. Las conversaciones eran más artificiales que la hostia. O sea, estaba yo todo el rato fuera de la serie. Cada vez que me tocaba ver un nuevo capítulo de Expanse, digo, tío, por favor, que mejore la serie porque la voy a dejar ya. Me vi la primera temporada entera, vi que tenía como 5 temporadas y dije, a tomar por culo, es de ciencia ficción. Y hay mucha gente que le ha encantado de Expanse, ¿vale? No pasa nada. Hay mucha gente que le gustó la primera película de Escuadrón Suicida, la que le gustó la película de Harley Quinn, y hay mucha gente que le gustan mierdas gordas, que no pasa nada. ¿Vale? Ya me han llamado, pero no sé si lo haré, dice Chisung. El doble, te han llamado ya, Chisung. Hay que pasar.
Pues a mí sí me gustó y la secretaria de la ONU me encanta. La secretaria de la ONU, no sé si es la mujer india, puede ser, que no se lo he visto la primera, entonces... No seas hater, que yo me la he visto entera y sí es más lenta que el caballo del malo, dice. Es muy lenta, es muy lenta. No, siempre que quieren hacer este tipo de cosas, nunca salen bien, pero qué esperar para darse cuenta de que no tienen ni puta idea. ¿A ti te gusta el murciélago Gusiluz? Tienes razón, a mí me gusta el murciélago Gusiluz. Tengo mis peros, que cuando hagamos un podcast lo diré, pero sí. A ver, también hay que decir que los creadores de Spanx, con el producto de Spanx, lo mismo lo que han hecho es explorar una forma de narrativa que luego puede ser interesante para God of War. Os pongo un ejemplo. Cuando contrataron al creador de Buffy Cazavampiros, ¿sabéis quién es el creador de Buffy Cazavampiros? El creador de Buffy Cazavampiros es Josh Whedon. O Josh Whedon, ¿no? Josh Whedon es el creador de Buffy, una serie que yo odio con toda mi puta alma. No hay una peor serie o de las de top peores series en mi vida que Buffy Cazavampiros. Y aquí habrá mucha gente, hipertrofiada de los 90, que tenéis el cerebro lleno de serrín, panda de cabrones, que os flipa Buffy. Tenía amigos que les flipaba Buffy, que están súper enganchados a Buffy. Y decía, ¿pero cómo puede enganchar esa mierda si no es creíble? Es una, o sea, es asquerosísimo con las... Es, pues eso, flipada de los 90. Flipada de los 90, ¿vale? Y cuando dijeron a Josh Whedon para hacer la película de los Vengadores, yo dije, oh, joder. Pero luego me acordé que Josh Whedon también había hecho cosas buenas. Josh Whedon había hecho Firefly, una de las mejores series, space opera, ¿vale? Rollo cowboy, que yo he visto en mi vida. Con una sola temporada, porque la cancelaron por baja audiencia, y luego una película que concluye la historia. Firefly es un serión. Y me di cuenta que Josh Whedon ha hecho los dos productos. ¿Cómo puede haber hecho Firefly? ¿Y cómo puede haber hecho Buffy Cazavampiros? Y luego ha hecho Los Vengadores, 1 y 2. Que son buenas películas, guste más o menos, son buenas películas. ¿Vale? Bueno, pues la cosa es que cuando yo escuché las declaraciones de Kevin Feige diciendo por qué había escogido a Josh Whedon, decían que era por su manejo coral de actores en los que todos tenían protagonistas. Y lo hacía, es verdad, y lo hacía en Buffy, aunque a mí no me gustara, Buffy Cazavampiros, antes he dicho Fluffy Cazavampiros, ¿verdad? Fluffy no caza vampiros. Me da dos hostias, pero vampiro no caza. Buffy caza vampiros. Es verdad que tenía una acción coral donde había una protagonista que era Buffy, pero todos tenían protagonismo y había una coordinación de personajes muy dinámica, ¿no? Muy buena. Aunque no me gustara el guión ni nada, las conversaciones ni nada, ¿vale? Pero la gestión de personajes entrando y saliendo del guión estaba muy bien. Y en Firefly repetía lo mismo. Un reparto coral en los que todos tenían que tener buenos momentos, todos tenían acción, todos tenían diálogos, todos tenían cosas interesantes que decir y todos pasaban cosas guapas. Y es verdad. Y luego llegan los Vengadores y tienen una serie de protagonistas y todos tienen que tener presencia. Y lo consigue, tío. Y Josh Whedon cogió Vengadores 1 y 2 y lo consigue. Y tiene un buen ritmo, y tiene una buena historia, y tiene una buena cosa, ¿vale? De fondo. Entonces, yo quiero ser positivo con esto. A mí The Expanse no me gusta nada, ¿vale? Pero tengo que reconocer que los creadores de The Expanse, vamos a ver qué son los creadores, son los directores, son los showrunners, son los guionistas, que son los creadores, ¿no? Van a coger una historia completamente diferente y van a hacer lo suyo. Lo mismo aquí conecto mucho más. Y si todavía se cogen a Chisu para hacer de Kratos, ya te cagas, ¿no? Dice, God of War es una de las propiedades intelectuales más importantes de PlayStation Studios. Llegará a la televisión con una serie de imagen real, según avanza Deadline. Esta misma fuente afirma, Amazon se encuentra en negociaciones para hacerse con los derechos de la serie. Así que los interesados en ver a Kratos y Atreus en la pequeña pantalla deberán tener Prime Video. Deadline afirma que detrás de la serie God of War encontraremos a Mark Fergus y Hauk Osby, creadores y showrunners de The Expanse, y Rafe Judkins, productor ejecutivo de La Rueda del Tiempo. Ambas series son de Amazon. Pero en todas las producciones relacionadas con las propiedades intelectuales de PlayStation, dentro del proyecto también tenemos a Sony Pictures Television y PlayStation Productions. Por ahora, Sony y Amazon Studios se han limitado a guardar silencio y no confirman ni desmienten esta información. God of War es una franquicia creada por Santa Mónica Studios que mediante tres entregas principales y tres spin-offs ha pisado todas las cosas de PlayStation, bla, bla, ¿vale? La saga God of War ha vendido más de 51 millones de unidades, mientras que la última entrega solo sabemos que en mayo de 2019 había logrado colocar 10 millones de copias. A esta cifra hay que sumarle los juegos que se han vendido desde entonces y unidades de versión de PC, bla, bla. Si juntamos toda la serie, tal, tal, bueno, en fin. Bueno, aquí te dicen las series que van a salir, ¿no? Si juntamos todas las series basadas en videojuegos, podríamos montar un servicio de streaming. Pero la realidad es que están dispersadas. God of War va de camino a Amazon, que ya tiene asegurada la serie de Fallout. HBO tiene entre manos la adaptación de The Last of Us, mientras que Twisted Metal se podrá ver por Peacock, un servicio que en España debería llegar,
bajo el nombre de Sky Showtime, que posiblemente será la casa de Halo. Por su parte, Netflix tiene series de animación como Cuphead, Splinter Cell, League of Legends y Far Cry. Pues ya lo tenéis aquí, gente. Ahora los creadores es solo cámara y una maquilladora, dice Indra. Ay, Dios mío. Como hagan la misma cagada que con la Rueda del Tiempo, pues la Rueda del Tiempo yo es que ni siquiera la vi, pero, o sea, me he visto dos capítulos y no me gustó nada. Gente, lo dejamos por aquí, nos vemos luego a las 4. Un besote muy grande, que paséis una feliz mañana y, gente, feliz 8M. ¡Nos vemos! ¡Chao!